Bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 60, que lo había acertado de, de primeras. Programa que vamos a contar con el equipo médico habitual, es decir, Don Lazarín. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Pues bien, llego, llego por velos. Mis, mis, sí. eh, mis tareas principales haceres? me tienen un poco ahí. Ya sabes. Bueno, sí, es lo que hay. Sí, las, que cosas. Triste, ¿eh? <laughs> sí. las cosas. Las cosas de la vida. Las cosas de la vida. Sí, es lo que hay. Aureal, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, muy, muy cansado también, pero aquí con ganas ya de, de retomar. Eh, estamos de mitad, estamos sí. bien, eh. Estamos reventados, sí. macho. Estamos reventados. Madre sí. mía. Reventados viejos. Y últimamente de cada dos semanas, eh. Es que no, no da la vida para. <laughs> es lo que hay. Que la gente nos pregunta, por cierto, el programa ya es quincenal, no, es cuando, cuando podemos. Debería ser semanal, pero es que no nos da. <laughs> pero no, no da la vida. Oye, he, he montado a Robocop ahí, mira. Mira ahí. No se le ve, ya te lo digo yo. Hay una, hay una mierda <laughs> al lado de Akuma y no se Vale, perfecto. Robocop, está Robocop. Pero pero claro. Voy a poner el foco para que lo veáis, hombre. Ah, bueno, es que ya no tengo la música. Hoy, hoy se le ve ahí poquico. No, bueno, no da se igual. Ve se ve un, se ve una puta mierda. Bueno, es Robocop. para que, <risa> 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 ya es que lo, de la, lo de la factura de la luz es que está complicado. ¿eh? Sí, bueno, voy a, voy a encender la luz. Voy a la luz. Ya. Hoy, hoy ya es que se ha llegado el invierno, se hace. Bueno, eso bueno, que sí, Seguid, que pide, seguid que con sigue. vuestras cosas Si que queréis Correcto sí, a... que Subida <laughs> Que no le interesa a nadie Efectivamente vale Por cierto que ca... Sí, qué fea es la camisa A ver, que a veces Lazarín A ver, ponte los putos cascos Que te voy ¿Te a insultar escucha? Perfecto Muy fea Muy fea tu camisa de flores Que lo sepas ya bueno, pero el, ¿qué te parece el pijama de PlayStation, eh? Que me he, hecho ahí, sí, me, eso... que me he pillado en el primal ahí por 16 segurazos, tío. ¿Qué te parece? Te pega bastante, la verdad. Hombre, pero bueno, sí. Oye, vamos, vamos a presentar a Dai Martínez, ¿no? Que lleva media hora soportando nuestra mierda, ¿no? Líder del programa de hoy, sí, ¿no? ¿Cómo estás? Pues estoy cojonudo. Tengo una presentación a los chapulín colorado, tío. Más realista que Hotline Miami, <laughs> más saltarín que flashback y menos floreado que la camiseta de Lázaro. Qué maravilla. Qué, qué calidad, maravilla. calidad, macho. Me muy encanta, bien, ¿eh? Me sí, sí. lo quedo. Lo, lo compramos, ¿no? TM. Ya pues está. muy bien. Encantado de volver otra vez a Hadoken y echar unas risas y hablar de juegos. Sí, que es solo de menos. Eh, bueno, Oye, has cambiado, has cambiado el fondo, ¿no? Estás como, como en el desván, sí, el desván claro, de claro. la ilusión. Está, está en, la, en la pared esta de la película de, de tesis, está ahí a punto sí, de grabar. Eh. El... está en la habitación de mi hija, entonces hoy puedo sacar muñecas de Frozen. <laughs> hay eh, que decirlo, parece, parece que estás más debajo de la escalera que yo, que estoy debajo de la escalera. Yo realmente. he de decir, por cierto, Martínez, no sé sí. si es eh, que no veo muy bien, pero tengo la sensación de que te vas a dar una hostia en la cabeza en cualquier momento contra el techo. ¿Es posible o lo estoy imaginando? Es que esto es la cama. Es una litera. Es una, cama? Claro, ¿Es una ¿está litera. Una litera. Estás una tumbado, ahí? ¿Pero litera y ¿qué es debajo eso? tiene su escritorio. ¡Ah! ah me encanta eso. Me, que tenéis <laughs> me encanta grandes. esa mierda. Me encanta esa mierda. Madre flipa, mía, qué, el... cosa, qué cosa más rara, tío. Un poco... ese, ese conjunto cama, escalera y escritorio debajo, eso me Y, y pones ahí una pancana. sábana o algo y te haces tu cabaña. De la vida, no sé. yo la asocio en fin. más al, al silencio de los corderos, algo así, pero bueno, es la, es la sensación que a mí me da. Es la, poco... la escena esta de Harry Potter, donde le metía ahí el tío, hostia, debajo de la escalera ahí en el hueco ese, ¿no? No sé, Harry Potter, ha visto un pa yo, pa tí, yo vale. he visto poco yo, para ti. Yo he visto hasta que me he quedado dormido to, todas las pelis <laughs> que me he puesto. <laughs> Ay Dios, que nos ataca o Elsa, o Elsa, madre Luego saco más muñecas, perfecto. Vale. Bien, mientras estén vestidas y esas cosas sean decorosas, me vale. No, 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 no vaya a ser, que no están las cosas para... Historia. Que no sean de hinchar, mientras que no sean de hinchar, todo bien. Correcto, correcto. Oye, vamos, vamos con la escaleta, ¿no? Venga, Ahí, va. Hay vale. chicha, hay chicha. Vamos a empezar el programa con, con las declaraciones de Matt Booty, de Microsoft, las que admite que le gustaría ver más superproducciones para su consola como las que Sony realiza para PlayStation. Lo cual a mí, uh -huh. luego diré, me parece muy bien. Luego vamos a ir con Switch, porque joder, en una especie como de, de FAQ que tiene Nintendo por ahí online, eh, pues dos de sus miembros han venido a decir que lo del de drifteo de los Joy-Con viene a ser inevitable. Algo que dices, madre mía, ¿cómo está, cómo está el patio. Y siguiendo con Nintendo, hay que hacer una valoración del, del servicio digital este expandido, el Expansion Pack, eh, del tema online. ¿Qué nos parece? ¿Qué no nos parece? Y demás. Luego hay que hablar un poquito de, de FIFA, ¿no? Y la movida que ha habido entre Electrónicas y la propia FIFA, que hay dineros, ahí, hay, hay problemas de dineros. Cuidado, sí. ¿eh? Que pide problemas básicamente de... la pasta. Sí. A fin, la avaricia, la avaricia. Sí, bueno, es que se han juntado dos que te la maniera, porque si Electrónica sí. nos metemos con ellos lo de FIFA y me da un asco que no lo sabe nadie. Pero bueno, en <laughs> fin. Y luego vamos a terminar el repaso a la actualidad con varios gameplays de juegos. En este caso, no os podéis quejar. Juegos como Gotham Knights. GTA Trilogy, lógicamente, y Suicide Squad. ¿Y cuál va a ser esto Lomillo? Vamos a hacer una especie de, de repaso al primer tercio de, del 2022, porque hay mucha gente entre, entre ellos, yo creo que nosotros hemos dicho alguna vez que se han juntado sobre todo febrero y marzo, una cantidad de juegos demasiado salvaje demasiado importante como para. No sé, vamos, vamos a hacer, luego porra, eh. Si sí, el resto, el resto del año después de marzo, no va a salir nada. No hay nada, se Ni acaba el mundo. Sí, sí, correcto. correcto va a salir correcto, un. El, el de UBS de baile, tío, y, <laughs> y ya está. <laughs> y ya está, y algún DLC, ya tomar por culo. Eso es. Correcto. Pero bueno, pero bueno, antes de, vamos con el, ¿a qué estamos jugando, y vamos, voy a, te voy a dejar un poquito, Lazarín, porque como estás con los links y esas cosas. Mira, no, está está a... todo ya, está, ¿Está todo hecho? pasado. Sí, venga, sí, venga, he llegado ahí sobre la bocina. Dale, eh, no sé si control así, así si control así me saco con tu mierda como no me interesa lo más mínimo así me, me saco el chat tío que no sé cómo lo pues, sapo, tío. Y ya está. <laughs> así que empieza con tu basura y así ya está. estamos qué maravilla a ver Correcto. voy a empezar con mi basura sí. eh, este, esta semana ya advertí que no iba a poder jugar mucho Iba por, a estar complicado iba a decir por azares del destino pero no por necesidad básicamente porque <laughs> hay que hay que trabajar es, es lo que es. hay pues eh, he estado jugando. Mira, iba a decir retro, es que lo he puesto en retro, pero tampoco es retro. Ay, eh, yo, yo sigo exprimiendo ahí mi Apple Arcade, mi suscripción. Joder, macho, es. <laughs> ¿Cómo se nota que lo has pagado y que te, te cuesta ahí, eh? Hombre, claro. Sí, debo ser el único, tío. Yo Estoy esperando una llamada, ya no, ya no de, del hombre este que está ahora en Apple, sino de Steve Jobs. Creo que ah, llame, correcto, Steve. Correcto. Directamente, hombre. de Ultra Tomb Raider. Tío. Bueno, eh. <laughs> está jugando a tiny wings plus que es un juego muy chorra pero sí. que para las idas y venidas en metro es muy divertido es de, la, del, de los pocos juegos chorras de pulsar y, y dejar de pulsar en la pantalla ¿Sí? Que me, que me han enganchado y que me parece bastante divertido y muy bonito y es que muy que simpático. Y se engancha, es una guay. cosa es de locos Sí, ti, sí, es, Mira, mira qué maravilla. Mira ahí. mira Bueno, a ver, el vídeo que he puesto. El polluelo, de la está jugando, el polluelo verde es, es, es espectacular. ¿eh? A ver, el rollo, o sea, el vídeo que veis es ¿Sí? una persona ciega, manca, ¿Sí? retrasada mental, no sé lo que pasa ahí. Pero tú. hay que. <laughs> sí, no, por más o ahí. Menos. O está jugando así, está dándole con la, con la cara a la pantalla. Bueno, hay que eh, pulsarse la pantalla y, y como que el. el ahora, perdona, el joyer... es importante, acabo de sacar el chat. Cuidado. No oh, perfecto, perfecto. Gracia. Ya está, ya, ya podéis dejar de insultarle. ¿eh? Bueno, que ahora os puede correcto. Eh, Que al pulsar la pantalla en el juego, como que repliegan las alas y caes en picado. Entonces hay que ir cogiendo impulso y coger ahí las, los repechitos y coger velocidad y llegar lejos. Es... es muy divertido. A ver, es que no he jugado otra cosa. Pues es, es, es muy triste. Esto, ¿Qué eh? queréis que os diga? Está, está guay, está guay este juego. Bueno, el es que no lo haya jugado, que, que lo pruebe. En Oye, fin. me, pre no. me pre pregunto por, por preguntar. Adelante. ¿Tenías encima la. ¿Tenías dos Switch, si no recuerdo mal? Eh, no sí, tengo por... dos. A no ser que ha vendido una por porque necesitas pasta y esas cosas. No. Pero. <laughs> Pero una de ellas, una de no. ellas era, fuera de coño, era, era la Lite, ¿no? Los, tengo, los, sí, los... tengo la, tengo la Lite, la edición Pokémon, porque me gustan los colores de los botones y los mandos. Y el lo de es el, muy el, chula esa edición. El, los, los muñecos de detrás me dan asco. Sí. Porque bueno, Pokémon me, me, me da, da asco. Que sí, que bueno, da, da, igual. Asco. Que sí, que bueno da, da igual. Que sí, que, que, le, con a, la elite, lo que a lo que voy, ¿Por qué no juegas a eso. Que puedo jugar a eso, ¿verdad? Sí. Pues he jugado ah, a eso. Me encanta esta pregunta. Porque he seguido con Mario y Rabbits. Que okay, ya sabéis okay. que, me, que me tiene un poco así encandilado, pero como con mesura. O sea, ¿Ah, yo ¿sí? juego, sí, me, me lo paso, me lo miles paso miles y extremadamente acaba. bien, pero puedo parar y estar un mes entero sin probarlo y, y, y todo bien. Y luego vuelvo y Joder. somos amigos otra vez. Y muy bien, me lo paso muy bien. Me está encantando. Estoy en nivel 4. No sé cuántos tiene. Eh, no con un poco de suerte entrado, me lo acabo no, no, no. antes de que llegue la segunda parte. Con un poco pero de Juega la expansión del donkey, del de mono, que está bien. Lo tengo, lo tengo ahí pendiente. O sea, en el momento sí. en el que me termine esto, es que me lo has dicho ya, me lo has dicho muchas veces. Sí, así que bueno. lo tengo sí. Lo tengo ahí sin querer, lo tengo ahí en la mente, cósmica. En fin, he jugado a esto un poquito más. Esta, es, esto es un juegazo, el que no lo tenga es una patata podrida. Eso es así. Correcto. En fin, y he sí. jugado también. Que, que con la Switch, que mmm, ha habido un juego que, que yo no sé de dónde ha salido, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. A ver. De una compañía que se llama Tribute. Que hace cosas muy baratas y muy bonitas. Así. Que es el Steel Assault. Que es un juego. Mmm, sí. No o sea, cuela. que es que no. O sea, cuesta 12 euros. y Es Hostia, tan bonito te, como veis. Te, te en son esa Es muy bueno, ¿eh? Esto es una maravilla, tío. Son cuesta 12 pavos. Eh. 12.99. A ver, tiene. tiene una una mecánica que es una puta mierda, eso es así. Eh, al que le guste Bionic Commando lo va a disfrutar mucho. A mí no porque, mucho, he de, he de claro, es pensar. que es que lo, de, lo del brazo de Bionic de Bionic Comando, no sé en qué momento pareció buena idea Capcom. O sea, a la gente, no, no, ojo, cuidado, yo he discutido con amigos míos y tal, y eso a la gente le es más, el gafapastismo retro en este caso. Ajá. Tienes que decir lo que hemos hablado alguna vez de tal, es como de Gucci. Sí, tienes que, que decir, mientes, aunque no te gusta, tienes que decir que te gusta Es la, es mucho. la leche en la Le leche, ¿no? Mucho, buah. lo del Garfio de Bionic Commando es me da, buah, la, mecánica, me la mejor mecánica hasta, de, de, los, de los 80. Sí, a mí me da sí, algo, Salió en ¿no? los no, 80. Bueno, da igual, es una mierda. Bueno, pues, pues tiene una mecánica parecida, que, que lanza como un Garfio y lo puedes lanzar ¿Sí? en diagonal, en vertical o en horizontal. Y te enganchas y, 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 y la mayoría de las veces caes al vacío y mueres y tienes que repetir <laughs> la misión, que es lo malo. Pero el juego está muy guay y gráficamente es precioso. O sea, es, es un... Es un no sé qué decir, es que ya he visto en el, el, la intro esta loca verdad, Sí, un poco sí, en la intro esta loca que habéis visto Es que parece un poco Street Fighter, no Hostia. sé, hay colorinches y tal oh. Que, en fin, muy, mira, es que, es que es precioso Lo que pasa que, claro, lo del, lo del es una la rutinilla esa, la mecánica esa del Garfio regular Pero el juego es tan bonito ya, que te lo quieres jugar todo el rato yo, que yo iba a decirte que me lo iba a jugar, pero ya no es que no. A ver, que son 12 brillos, hombre. Que no, Pero no es por la aposta, es porque no voy a jugar a una mierda que, con un gancho, tío. O sea, que no quiero jugar con un gancho, tío. A ver, es que es, es un poco raro eso. Pero bueno, tiene doble salto. El doble salto siempre mola. Que por cierto, me so... he dado cuenta. Eso sí me mola. ¿Ves, correcto? Ah, ah, es como claro. los ninjas. Los ninjas y los dobles saltos pues, siempre molan. Efectivamente. Que, iba a preguntar porque está Ureal y Martínez callados. Sí. Como, pues, o sea, como asquerosos y no, han, no se han pronunciado sobre el tema de Bionicomando, que están ahí diciendo a ver si no me preguntan, pues os voy a preguntar ¿Vais a mentir o vais a decir que os mola? ¿A ¿Vais a mentir o qué vais a decir? A ver, Martínez No, a mí no me, me animado mata. Eh, Ah, respuesta política cierta... No me mata No decir, no, me no, te mata. Gusta, no te gusta una mierda Eso, no, no, no me gusta Tenías cierta Eso es A quedarme colgado Mira, aprovecho que estoy aquí en el sótano Cuidado. de miedo cuando se queda el pavo colgado y empieza a disparar para sí. abajo, entonces siempre me aturullaba y el salto que había posterior para descolgarme Horrible. Eh, me mataba la mayor parte de las veces. Correcto. Y el remake, aquel que fue en 3D, tampoco estaba mal, pero tampoco es una cosa que me volviese loca. Ahora, viendo este juego, por ejemplo, el, el juego que sí me flipa es Hunt Down, que me ha, eh. me ha recordado al estilo Assault. Cuidado, que eso son palabras mayores, eh, Martín. No te que vayas todavía, por, por, por ahí. Todavía no le daba a ese, eh. Pues, pues te lo, lo, lo mejor. Ya, pues, pero yo soy imbécil, nunca, ¿eh? yo soy imbécil y me pongo a buscar ahí juegos como el estilo salt así en el fondo de del baúl de la mierda indie de, de Switch <laughs> en vez de ir a lo seguro que sé que va a funcionar. Pero bueno, down, muy bueno. O sea, pero bueno, buenísimo ¿eh? el puto juego. Handaunovich. <laughs> Bueno, da igual. Oye, espera, espera, eh, espera, Aureal, que está ahí a ver, otra vez. A ver, ahí, pronuncia. Bionic, ¿cómo ando? Correcto, Bionic Comando, sí. Pues tengo que decir que el original no, no lo trabajé así mucho, no lo he prácticamente. El remake sí que, a mí sí que me gustó porque era una cosa muy, muy bizarra, muy de. Metía ahí viajes en el tiempo, estaba doblado por, por My Patton y sí que. Es lo que dice David, no era una te cosa. así. te vendes, así. qué barato te vendes. O sea, está doblado por Mike Pato y lo dice. ¿eh? Sí. Y ya está. Como si fuera la. Mike no, no, Pato en no, VC. No, no. Es que soy muy fan, tío, y ya está. Sí. No, es que no. mola, mola tu doble racerismo, que a mí me encanta, porque soy súper ventajista. O sea, cuando hay algo que. Sobre todo el tema de doblaje, cuando hay uno que te interesa, lo destacas como si fuera la. Bueno, la. apoya y, y, cuando, y cuando es basura, porque te dan igual los actores, lo criticas. Es que solo destacan eso. ¿Es así o no? Bien, ¿no? Pues bien, ¿no? Dime cuáles he puesto a caldo de doble. Yo que sé, alguna mierda de las tuyas. Y mucho que se me lo estoy inventando no. ahora mismo sobre la marcha. No, y, no, no, y, sabes, y sabes que tengo razón, pero bueno, continúo. No, no, ¿Quién no, estaba estoy, hablando? Estoy desconcertado porque jamás he dicho nada malo de un doblaje, pero bueno. ¿Quién estaba hablando? Es como, es como no. yo no sé ya por dónde íbamos. ¿Quién estaba hablando? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Oler, el Si ¿Que que quiere que te bolsa, te bolsa te señora. Tiros, pues, sí, sí, bueno, sí. venga. Que... ¡Ah! <laughs> y que esto, que, que esto bueno, pica esto, cuidado, Venga, está, vaya, voy, está, a terminar, cuidado. voy a terminar Voy a terminar con Es que no puedo dejar de volver A Guilty Gear todo el rato Así que sigo con Guilty Gear Strife Porque, yes. porque sí, porque me creo bueno Y eso me, me, me da Fuerzas para seguir jugando online es que eso, Porque es que gano, gano más de lo que pierdo Eso es muy importante Quererte, eso es muy importante que es bueno eso es súper importante efectivamente es la manera más triste y más saludable de aumentar tu, tu autoestima y tu ego de, de manera absurda. estoy viendo además estoy viendo que, que control ha puesto un vídeo que no es mi partida con lo cual sospecho que el vídeo de youtube que he puesto no, no tenía acceso al vídeo correcto, correcto. <laughs> efectivamente lo, lo tenía en, lo tenía en no, privado no pasa bien. nada eh, mi partida era mucho más divertida que esto pero bueno Sí, bueno, eh, claro. Guilty Gear Strive, Estuve... El otro día creo que... me video no está disponible. Sí. <laughs> Qué jodido control. En fin, que el otro día, yo creo que lo comenté, llegué al, al, al piso celestial este, que es el máximo al que puedes aspirar. Y que sí. si ganas cinco veces seguidas en el, en el celestial, este te conviertes en VIP. No, no, he llegado a eso. Me, me fundieron... Jugamos, jugué dos partidas y sí. bajé al piso 10 con las orejas gachas, el rabo entre las piernas y llorando sangre. Así que nada, ya volveré un día. Así que pues esto es a lo que está jugando. ¿Qué te parece? Me no está mal ¿no? Para, para no tener vida. Es que... Muy bien, lo, de, te digo? lo del guilty guía, todo lo que sea darle trabajo a, a Lisi eso siempre está bien. Madre mía. Correcto. Eso al final, al final pasará como con todas estas vacas sagradas japonesas, ¿eh? que sí, de bueno, repente claro, sacarán o sea, o sea, se montarán efectivamente se montará un estudio indie harán un queda... un, kick, un kickstarter sí. de estos por dioseros porque es lo que, este hay. No que sí, por es, es es el es, sí, sí. es el este con sus, de, de con sus discos ya, ya tira no no es correcto cositas. bueno a ver Aureal di eh, habla Venga, ¿a qué diablos a está jugando a ver. Pues voy a ser también un poquito escueto, porque no... ¿No, ¿No te vas a explayar? Qué raro, tío. Tú normalmente, mira que eres pesado y hablas ahí sin parar. Sí, sí, no, sobre todo... Es que no le deja ni empezar, tío. No, no, sí, ya, ya. no te voy a interrumpir, tú sigues, sí, has muerto ahí. ¿No, los no me vas a interrumpir. <laughs> a no ser que lo vea muy necesario que. O oh, Ahora mismo lo Vergayama? estás haciendo, sé que pareces doña Rogelia. <laughs> es a a no ser cosa... que ya tenga que hablar, no. porque <laughs> si no me, me, me muero. Sí, es Mais que, tío, amor. a veces dices unas tonterías, tío, que es que no puedo. Bueno, a ver, no ha abierto la no, bueno, puta pues boca sí. y digo no, tontería. Sí, es que... Te, te ha interrumpido cosa? ya de forma preventiva. ¿Y tú sí, qué? Por si acaso. ¿Y tú qué? No te jodas. pasa es que yo, por lo menos, lo admito. Tú estás ahí como una. En fin, callado. Como eh... una chincha. Primero ¿no? por un café, tío, que lo tengo ahí preparado. Es blanco ese. Si sí, venta por el café blanco, sí, sí. está asqueroso. En fin, que además no es café. No sé por qué llama café. Pero bueno. A ver, ¿El que el sí, que está jugando poco y mal. ¿A qué? Sí. <laughs> Pues he estado dándole de cabo a rabo a Far Cry 6. Que... Hostia, esa sí, cuidado, sorpresa. Esa es, vamos, gol en las gaunas, pero sí. total, ¿eh? No me lo esperaba. no ¿Tú jugando sí. algo de Ubi, cuidado, sí, sí. de mundo abierto. Ya. Sí. Mundo abierto, el mismo mundo abierto de siempre. Correcto. Y por empezar ya con, con los palitos, ya, ya la fórmula. Yo es que creo que, que en Ubisoft hay un pavo. <laughs> tiene, tiene muchos pavos un poquito, poquito peculiares. Y aquí seguro que tiene un tío que está diciendo: No, no, no. Tiene que seguir la Biblia, la Biblia de Far Cry. Tiene que estar los puestos para liberar. Tiene que tener eh, esto. Tiene que tener todos los. No sé si los habéis jugado los últimos. ¿Sí? Siempre hay cosas que se repiten en los argumentos. Siempre. Eh, voy a hacer un mínimo spoiler que no es nada así grave. Siempre al protagonista en algún momento lo tienen que raptar en algún momento correcto, lo, correcto. Lo, lo cogen o lo torturan Es que es matemático. Siempre y está la borrachera también. Que, ¿eh? Siempre está la borrachera o sí. el momento en que te drogas. Y eso, eso <laughs> huele a alguien que está por encima diciendo: No, 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 no. Tiene que seguir siempre los preceptos de eso. Pero más allá de eso, y que ya se que ya ha dado un cambio, me ¿Sí? ha encantado. Me ha encantado. <laughs> me ha gustado. Me ha encantado, mucho. Después de ponerla a parir, como me gusta esta mierda. Es que me sigue gustando. Es, es que es superior a mí. No, no, no. A mí me ha <laughs> Tengo un criterio de mierda. O sea, yo es una puta mierda, tal, no me gusta nada, tal. Pero es que me encanta, tío. Es que me encanta. Es una Coño, cosa, es que es, no es incompatible que sea un juego muy divertido Lo sé, lo sé. Bien, bien, que, bien, bien, que bien. Haya, tenga la necesidad de cambiar bastante, bueno, bastante, no, casi todo. Y los personajes están en general muy bien y, y el depósito se lo pasa como un enano. Yo, lo, yo le tengo que dar, lo pasa. Por sí. cierto, ¿cómo está de pulido? Está. A ver, yo es que como soy indigente, lo juego en ps 4 <laughs> Así que no, no puedo decir cómo, cómo son las otras versiones, pero. De, de, tengo que hacer un inciso aquí, tío. Ah, sí. Que, <laughs> cuida, Cuidado, eh, que está bien salta. Hacía mucho, ¿ves? Espera, espera, ¿ves? ahí las ahí, y yo se va a ir tú. Pero si yo pido, yo pido permiso es que hay real. Matiz, eh, no, no, hay un Matiz que él no insulta, jamás. Yo tampoco. Claro. No, <risa> 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 Mi primo Chupito, que está de resaca, <laughs> Jaime, por favor. Para. Joder, eh, tengo que hacer un inciso, que esto, mira, afecta a mi primo, por ejemplo. Así. ¿Ah, lo de. ¿Te lo no tengo Play 5. O sea, eh, como sabéis, yo creo que lo he dicho alguna vez. Tengo colegas que ocurren en MediaMar, yo curro en Mediamar hace años. Eh, ahora, para comprar una PlayStation 5 en MediaMar. Tienes que comprar la consola, un mando extra, el NBA, eh, no, el seguro vez, claro. <laughs> y su puta madre que te tienes que gastar 700 pavos en la consola. Sí, sí o sí. Sí, porque sí. O sea, es, o sea, es como, somos Media Mar y vendemos la consola y, oye, qué cabrón es lo del FEX que la venden por 750. Pues ahora nosotros bien. también. Pero... Y ya está. Eso es, está bien. pasando incluso en Amazon. Que sí, Amazon no, no. En que... Amazon, en Afnac, en Mediamarkt, te meten serio? el pack, el pack sí. Pardillo. No, 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 Y, pero y incluso... te cuesta 700 pavos la consola, sí o sí. No, inc es... Incluso sin, sin añadir, yo los he visto en Amazon, el pack Ah, el bueno, pero porque Amazon, porque Amazon te mete, te mete vendedores de segunda mano y yo qué sé, pakis no, 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 de no, aquí no, de lavapiés. Gestionadas por la por la propia ¿En Amazon. En serio. Te lo juro. Madre no mía. Ya sí, están sí. con ellos mismos. Sí, ya, ya, lo mismo. Si esto es ya de los mismos. Ya igual. Ya no los ponden, ya, ya, ¿no? ya para qué sí, ya... Al final, O sea, al final te va a salir mejor ir al sex y coger una que se ha pasado un revendedor por las pelotas, la consola, antes <laughs> de dejarla <laughs> en el sex por 750 pavos, que irte a Mediamar y comprarte la nueva, porque te van a engañar más todavía. Es que Así que sí. hasta aquí, hasta aquí el inciso. Me parece bastante cutre, O sea, qué necesidad es tendrán, lamentable, tendrán lamentable. Las NAC y Amazon, las que habéis mencionado, donde lo hagan, donde, han, donde hagan eso, o sea, donde pongan en práctica esa política tan sumamente asquerosa, ¿qué necesidad tendrán de ganar, de rascar 50 o 100 pavos con esas cosas? Me parece un poco. Es que es como, a sí. ver, la, la van a vender porque, porque la demanda es sí. terrible y no hay consolas. Sí. Entonces es como, bueno, pues en vez de venderla por 500, la vendemos por 700 y vendemos. Un mando y, y un juego que viene en un puto código que nos cuesta un euro y medio, pues, bien, pues, ¿no? pues 700 pavos que sacamos. Así que muy bien, a mí me está encantando esta práctica. Es <laughs> una asco, maravilla. Qué asco. En fin, muy feo, muy feo. Muy feo, sí, es, es vomitivo. Pero no, tampoco. Me... Lo triste es que no me sorprende demasiado. Ahí está, ya. pero bueno. Pero a estamos, ver, no, no me sorprende, a mí no me sorprende ni de los revendedores de Amazon, que tiene ahí, <laughs> por lo que tiene. Ni, ni de sex porque sex es lo que es lo que ex <laughs> pero que ese, te lo que <laughs> es bueno eh <laughs> joder pero que te lo haga mediamar tío y te lo haga fnac es que hay que ser mierda eh hay que ser mierda y, y rastrero, tío mierda fina, sí 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 de no, hecho de hecho o sea yo me compré la consola eh, la la compramos el, el primer día a la primera hora y el colega mío de ocurre mediamar mario Sí. El que tengo que hablar de todos los programas. Hace, hace mucho que no. Sí, sí, correcto. <laughs> sí, sí, hace dos semanas. Que <laughs> el último programa, vamos. Que pues se llevó una bronca porque no nos habíamos llevado la garantía. O sea, que llevamos la Llegao. consola pelada. Y fue como, eh, no, no, este, es que esto había que la garantía. Y me dijo Mario, vete, vete por ahí, anda. Uy, vete más. por ahí. Sí, sí. Están a, a tope. Como si están es a tope. Así, foto en directo, eh. O sea, tal cual. <laughs> es, es lo que hay. Qué asco, Voy a Mario. tener que ir a Mediamar a tirar dinero así a. Venga, y ¿cuánto queréis por la consola? Que lleva un año y pico ya aquí en casa. Madre en fin. mía, macho. ¿Cómo, está? ¿Cómo están las cosas? En fin. A ver, continúa, Real. Muy bien. Tu, Venga. Me voy historia. a comprar la, las gafitas estas que, que tiene Homer Simpson. que Está echando una siesta y están las gafas como con los ojos abiertos. Las voy a mirar a ver si están en Aliexpress. Prometo no das? hacer más incisos en, en los próximos 15 minutos. Seguro. <laughs> Seguro. Los próximos 15 segundos te los compro. <laughs> Madre mía. Madre mía. A ver si Todo puedo terminar eco. ya. Si total se me quedaba un juego. ¿Eso te pues voy a ya decir? está, ¿Sale? ¿Sale? dale. ¿Sale? Dale ahí. Sí. A tope. Vamos, ahí. A ver. Pues he estado. Es uno de los que suelo volver de vez en cuando. Eh, soul no rey. será el Conan. Cuidado. Ya estamos. <risa> <risa> Venga, la cuchara. La coña de la cuchara. Maricona. Esa, esa, esa es muy buena, ¿eh? Sí. <laughs> La tuya no, digo lo de la cuchara. La, la, coña, eh, la cuchara es mía hostia, también. No te jodas. River. Está, ha aparecido ahí. Son River de antes, de, antes de mencionarlo. Antes de mencionar, no, no, lo ha dicho. Lo ha dicho. ¿Lo has lo dicho yo lo he, lo he sí, oído. Sí, sí. ¿Así? Lo que pasa sí, es, es que nos no están es, hablando encima. Es los que no, cabrones, le, ¿no? no le estaba haciendo ni puto caso, tío. <laughs> Madre mía. Yo no, la <laughs> verdad. Qué grande razón hay. Son River. Si es que le falta poner aquí un neón con el título, no te jodes. Hostia, qué grande es River. A ver, sigue, sigue. ¿Qué vas a decir Hostia. de este es esto? Pues es que poco puedo decir de, de este juego. que Me llama la ah, atención. O sea, ahora, tanto decir y ahora vas a hablar poco de este. Es que manda cojones, tío. Por Pero lo cállate menos. Cállate ya, cacatúa. Cinco minutos. Eh, que, 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 ¡Que pareces, a, eh, Rockefeller? Madre mía. No, Hostia, es, tío. Que, que, que me parece curioso que un juego tan importante como este se hiciese a partir de, de cosas que ya estaban hechas, en cierto modo. Porque la base de este era un título que no tenía nada que ver con la saga Legacy of Klein, uh -huh. eh, que se llamaba Shifter. Eh, la música también era de. El tema principal ya había salido en un disco de. una banda que Se llama Information Society. Uh -huh. y, y a partir de eso crearon una, una maravilla que para mí es lo mejor que ha escrito Amy Hennig, la de Uncharted y, y de otros títulos. Y que se pasaron tantísimo que tuvieron que dejar cosas fuera porque les pillaba el toro. Y, Correcto. Y si jugáis, pues hay partes del escenario, y mundos, y, y templos que, que no son accesibles porque no, no les dio tiempo a meterlo todo. Así que una joya y una lástima que el pobre Raciel y, y Kane ya se hayan perdido en el olvido y, y no puedan ser rescatados porque han sabido hacerlo y bueno y luego ya vino Square Enix, que ya sabemos cómo funciona con hasta, claro. hasta luego correcto sí. oye que, que has dicho lo de que habrá habrá zonas que no que os vais a perder y tal también habrá zonas que no vais a llegar porque es muy difícil sí eso también el juego es muy cabrón o sea es yo me acuerdo juego. que estaba haciendo estaba haciendo la la guía no recuerdo si fue Mai en Superjuegos no sé quién estaba haciendo la guía en Superjuegos. Ajá. Y me dijeron, échame una mano, venga, avanza por este nivel. Y no sabía, o sea, no tenía ni idea de lo que había que hacer. O sea, ¿En estaba serio? Ahí tenía que mover unas piedras, tío, y decía, pero qué mierda es esta. No por dármelas, ni mucho menos, porque no me considero un jugador más o menos normal. Pero yo en este juego no me. para nada le considero ni di, difícil de nada. Ni de, ni de dificultad en cuanto a combate y tal, ni de dónde ir, ni para nada. No, yo, yo sufrí con. Pero, o sea, yo me, me puse a jugar un pues un puzzle que había de mover unas piedras y de hacer no sé qué mierda. a ti los puzzles se te dan mal. A ver, pero si es que soy tontico. Si es que no puedes esperar mucho más. Pero vamos, que yo estaba ¿Tú te ahí. Que yo me acuerdo que me tiré... de meter. ¿no? Hasta... Hombre, por supuesto. Es que... Eso es una. Eso es una basura. Eso para el robotín ese de mierda. Eso es una qué basura. triste, macho. En, en fin. fin. Bueno, pues eso. Yo me puse a jugar. Estuve dos horas ahí moviendo piedras. No sabía ni qué había que hacer. Así no, no que hace ese es, es que el me mejor recuerdo que, primera, que tengo ¿sabes? de Raciel y su prima. Es que era muy una tocho, tío. tío. Es que era una es cosa. Es inmenso, enorme. sí, es verdad. Y todas las mecánicas que, que metieron era una burrada. Que, que fuesen capaces de sacarlo adelante con, con el hardware que tenían. Así que era. Una pasada, correcto sí. soy el único que piensa de los que estamos aquí que es una auténtica aberración que no haya ninguna noticia de remake o remasterización de lo que sea de, de, de este juego de este juego de algún título de la saga que a mí me parece una cosa una sí, cosa de locos sí sí no es lo que lo que acabo de decir que a ver, pero es, que, este que este la saga es una rara Avis. perdón Sí, termine, termine. No, no, que, que la saga ha habido intentos y ha habido cosas, pero que, que Square no, no está por la labor, no, no le da la, la puñetera gana. Y yo creo que sí que más allá de las ventas que haya podido tener o que tuviera un nuevo, una nueva entrada, eh, sí que de, daría juego para, para un título interesante. Yo creo que, vamos, no, que un, yo decía remake que... tal cual, vamos, sí. yo, yo creo que incluso ha envejecido este juego bastante bien, con que cambiaron un par de cosas. Yo creo que tiraría, pero vamos perfectamente. ¿eh? A sí. ver, Martínez, dale. No, que recordad que este juego es una excepción dentro de la saga, que había otro en perspectiva aérea e isométrica, y luego estaba el que estaba pro protagonizado por Kane, que era una castaña pilonga, que salió después de Soul River. Para mí sí. Y al, al final, en realidad esto es eso, la excepción que merecía la pena. No creo que haya, aparte de vosotros dos, no creo que haya muchos fans de la saga Soul no, River no, no tirando ahí. No, no, te, tú no sabes el, el culto que tiene esta saga, este juego en concreto y la saga en general. Te pones a bucear un poco y, y es increíble las la legiones de fans que, que hay por ahí. Si sí, me tengo voy... la sensación de a que ver. es el típico juego que, si hacen el remake, sea bueno o sea malo, lo van a comprar siete personas. Eso sí que es. Es decir, ser. es justo lo que estábamos esperando todos: 12.000 unidades vendidas en todo el mundo en puede, seis años. Puede ser, pero yo creo que es un tipo de juego que ha envejecido bastante sí. bien en general. Y a ver. Ahora mismo, sobre todo que estamos en época Halloween y demás, yo creo que un protagonista de este estilo, yo creo que el. O sea, evidentemente seguiría siendo de culto, por supuesto. Pero yo creo que sigue teniendo. Joder, han salido cosas más raras. Sí. A ver. No, y eh, que los mundos abiertos. Eh. Sí, pero... y, y hostia, buenas del lado también, Bien, correcto. <laughs> sí. Y que el tipo de mundo abierto que, que tiene, por lo menos Saul River, es un, una fórmula que no se aleja mucho de lo que hay ahora mismo. Y que Efectivamente. Podría, podría funcionar. Es eso, pero en plan ultratumba. Con, es que no sé, a mí a me mí parece fantástico, pero bueno. A ver, ¿algo más? Nada más, eso ha sido todo. O de macho, te <laughs> hemos dejado. Luego dices, hijo. Me habéis dejado. Me habéis dejado por los suelos, más bien. Cuando has empezado botón? a hablar de a lo que has jugado no tenía barba, mira. <laughs> en un momento. A ver, Martínez, dale. ¿A se está voy, a hacer un, voy a hacer un Miguel Ángel en toda regla, porque también he jugado bastante poco. Y en primer lugar, también he jugado Far Cry 6 y estoy muy de acuerdo con él en que repite mecánicas, pero que aún así me lo zampo con todo el gusto del mundo. Claro, Me batata, lo he pasado ¿verdad? de escándalo. Bueno, me he acabado el juego, me he hecho todas las historias de aranas, todos los tesoros, las dos primeras insurgencias, que sí. son las actividades del Endgame, y, y me ha flipado. Me lo he pasado... No sé, a estas horas se puede decir cojonudo. <laughs> pues, Joder. Ah, sí. Da igual cuando. Esto se puede ver en cualquier momento. Vale, <laughs> pues. No, no. Martínez, eh, da igual. Creo que es un juego muy. Pues eso, muy divertido, en el que cambiaría sí. muy poco. Con el inconveniente que si vienes de los anteriores, efectivamente, sorpresas, cero. Yo lo juego en Play 5. Y técnicamente está bastante pulido, pero ya sabéis lo que es un mundo abierto tan grande sí. y demás. No es no es raro que te encuentres a un pavo andando contra la pared porque sí también es verdad que tiene un motor muy guay para generar situaciones un poco locas sí. Que, sí. que están guays o sea yo, los caballos. Yo, <laughs> te lo leí. Yo recuerdo un caballo que sale ardiendo porque le cae un cóctel molotov de un guerrillero que está luchando con sin que yo tenga calidad? nada que ver que está luchando contra los soldados yaranos y el caballo ardiendo va, va incendiando toda una plantación y aquello me parecía ¿En serio? mágico. Sí. <laughs> sí, sí, de verdad. Dicho esto, en... ¿qué más he jugado? He jugado. Espera, 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 espera. Necesito Perdón. horas. ¿Cuánto te ha durado? Es para ver si me meto, ¿no? Ostras, yo le he metido unas 45 o 50 horas. Sí, por ahí. No, no, pero ah, pues te digo bien. principal. O sea, sin tus mierdas. Sin mierda, menos de la mitad. ¿eh? Yo creo que menos de 20 horas, si vas solo a las misiones de historia, te las podrías... O sea, entre 20 y 25, si vas más o menos normal, haciendo alguna cosa de vez en cuando, ¿no? Lo que pasa es que son muy buenos los tesoros. Eh, vale, o sea, hay secundarias de relleno, tesoros, sí. pero aquí, o bien hay tesoros que son como pequeños puzzles contextuales, sí. ¿Sí? integrados en partes pequeñas del escenario. Y luego hay historias de aranas que son misiones más sencillas, pero son divertidas. Y algunas mm. además te dan extra raros. Hay una fiesta de quinceañera que si la superas, Ay, qué maravilla te dan no. un unicornio. Y dices, sí. ¿cómo no ir en unicornio por David, Y sin, sin destriparlo, vaya el momento, cierta escena del final. ¿eh? Qué, qué Dentro de la historia, dices. Sí, sí, o... sí, de la principal, ah. sí. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy bien. Y, y fuera bien. de la historia, si has sacado a Oluso, a la pantera, sí. todas, todas esas misiones que tienes que hacer hasta que la consigues me parecieron espectaculares. Yo las habría metido en, en historia directamente. ¿no? Bueno, que le, que, le, que, le, que le voy a, le voy a jugar. Ya está, ya sí, sí, sí mola mucho. Le voy a jugar a no, no, no lo juegues, regálamelo. También. <ríe> <ríe> Siguiente. Okay. Bien. He jugado a Diablo 2 Resurrected, que viene wow. a ser lo Hostia, mismo que Diablo ese... 2, pero bien. Me encanta. El juego favorito de Lazarín, macho. Es mi preferido. Wow. Es mi, mi basura preferida. A mí, a mí me parece un juego un poco duro para sacarlo a estas alturas. Después, sobre todo, el Diablo 3, que era un poquito más sencillito, era más fácil conseguir loot y tal y cual, el Diablo 2 tiene que ser para fans muy fans. Lo que pasa es que como... Eh, Precisamente Diablo 2 arrastró una legión de gente que, que no hacía otra cosa, ¿Sí? pues ahora se fliparán porque es el mismo juego viéndose muy bien. Uh -huh. y, bueno, bien. y poco hay que con, bueno, unos, con unos pixelazos del tamaño de mi gato. Te <laughs> Permite pasar <laughs> al, modo, al modo clásico con sus pixelazos o jugarlo en el modo remaster. En 3D, y cuando tú te has acostumbrado y crees que no ha mejorado mucho la cosa, dices: Sí, sí, se ha mejorado. Claro, cuando no cambias, fáciles. ¿no? Claro. Es que la memoria es muy traicionera. Sí, en ese sentido, Mier ¿eh? Mierda pura, dicen. <risa> <risa> Básicamente. ¿no? O sea, no hay mucha interpretación a esa frase. Pero bueno. Sí, que... Es, es que a mí, a ser muy fan, pero a mí, a mí me gusta los diablos. O sea, es un gauntlet, gauntlet isométrico. Es que, es que ¿Qué que se juega es con que de, el puto debajo, ratón. Es que debajo das al de ratón, eso ahí, clicky 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 todo el rato ¡Ah! pero debajo de eso hay muchas mecánicas de rol clásico casi de, de, de rol de, de manual lo que pasa es que claro la superficie es un juego en el que el combate es súper simplón sí es lo que de, hay como dice la cata 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 sí. Taca, sí. Hay, o sea tiene que haber una descripción que se que, o sea súper simplón le viene grande <laughs> Un combate de diablo. Tiene que haber algo mucho más mierda para definirlo. Yo creo, definirlo, pero bueno. evidentemente luego me dirán que sí tal, pero yo creo que es un juego que en su día era buenísimo y ha envejecido. Es un, es un claro ejemplo de los juegos que han envejecido mal. Mal. O sea, es un juego que ha envejecido muy mal. Enveje, puede ser. A ver, en su, día, en su día era buenísimo para los usuarios de PC... Que, Correcto, que pero la pero, acción, que eran los pues, únicos que podían jugar. Pero claro, pero, ¿dónde sí, pero quiero decir que, que si tú tenías consola en, en el 98, no sé de qué año es, del 97, 98, había cosas mucho más divertidas que esto. No había cosas cooperativas, ojo, como esto, pero sí había pero cosas mucho es más es divertidas y mucho más Lite. jugables. No está, no está en modo local como está el 3. Este es solo Ya, Lite. bueno, pero, pero yo jugué en yo jugué local en su día. Me refiero, yo jugué, yo jugado en un ciber ah, bueno, a esto tú, con gente. LAN, ¿quieres decir? Claro, 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 en ah, LAN, o sea, local, local, literalmente. Pues sí. Que tía, eso, que eso, lógicamente en consola <laughs> no lo tenías. Pero, claro. Menuda noche vieja me he pasado yo en un ciber. Por bueno, que... tú te tú, tú, si es que, Sí si es que soy. Ahí, ahí al lado de un pavo con gabardina que estaba diciendo, <laughs> que me llamo Jenny. Con de gota con de, de sudor así. <laughs> en fin. No que vamos a ver. Que como juego de acción cooperativa es que no había otra cosa. Entonces, si tenías un PC y tal, pues era muy guay conectarte con tus amigos para jugar. Pero en consola podíamos jugar a juegos de acción que dan 20 vueltas a esto. O sea, es que no había. No, era otro no concepto, sé. como siempre ha sido. Ya está. Sí, sí, pero vamos. Sí, que yo, a ver, así yo estoy, que, que estoy contigo, pero que. Que en, en su, su día, día ya me parecía una cosa cutre. Una cosa cutre, <laughs> ya está. Es ya así. está. Y ya Correcto. estaría. Bueno, ya sabes sí, lo que ya. pienso de Gauntlet, así que. Silenciarla, a, a <laughs> <laughs> Madre mía, qué pesado soy. Va, con continúo. Continuo. Puedo Va. contar que he estado en Varsovia esta semana pasada jugando a Dying Light 2. Pero no puedo contar más. Me la suda. Oh, el dolor, vaya. No dices, o sea, el... he venido a vacilar bupa. No, porque <laughs> sí. uno puede pensar que me he estado tocando los huevos, que no he hecho nada, pero sí, he jugado <laughs> a cosas, lo que pasa es que de algunas solo puedo decir que he jugado, que es el caso pero he jugado unas 5 horas y tal, así que como mínimo que sepáis que está bastante avanzado, que es guay, porque este juego hubo un momento en que no tuvo ni fecha de lanzamiento, decía sí, que, que iba a desaparecer. Y no, no, el juego está y está muy acabado y saldrá, hablaremos de él en el, en el Solomillo además. Bien, correcto. Eh, ¿Qué más cosas? La beta de Battlefield 6 que tiene cosas muy chulas y tiene cosas como Far Cry que gritan a que hay que cambiar la fórmula. A mí me flipa el cambio en tiempo real. De, de los accesorios de las armas y tal son cosas mucho más sí, ágiles que eso es apasionante eso es la hostia <laughs> y hay otras cosas pues cómo que... se mete con, con las pasiones de la gente macho no sí, no pero no esto lo, lo digo de verdad es, una, es un cambio es, es algo sí, sí, sí. El, el no va más de, de los shooters es, o sea, es increíble tío o sea de hecho yo estoy deseando o sea cuento los, los minutos para que salga el puto batallón y, ah, y, y quitarlo ah, todo el rato y ahí. venga online Pongo y, lo y lo venga y que no hay que me da igual Sí, venga, ya, saco, dale. Claro que sí, tío. Qué bien. ¿Qué Verás? Venga, Luego cabrón. para que Sergio diga que está jugando el Goemon por quinta vez. <laughs> venga, que ya me queda un poco joder Ojo, peor. o que... bueno, el primero es peor. peor. Vale, pues el peor. Que lo sepas. Juegos de Hudson de Super Nintendo. Qué peor. maravilla. Peor, <laughs> eso peor. Yo... <laughs> A va, A ver, que Martín, no me Martín, queda no. nada. No, no me hagáis un Miguel Ángel, que soy limitado. <laughs> Que nos eh, oiga Miguel Ángel. Correcto. Que me, me he estampado un montón de. O me estoy estampando un montón de juegos indie porque soy jurado en, en un festival que organiza el Polo Digital de Málaga ¿verdad? y son juegos españoles y hay juegos muy buenos. Algunos de ellos ya están a la venta y ya me los había enchufado, como Narita Boy, que es además uno de mis top. Pero sí. bueno, normalmente cuando te encuentras con esto. Muchas veces tropiezas con juegos que, pues eso, que se nota que es la primera obra del estudio y están muy pelados sí. y, y requerían tres años más de trabajo. Esta vez no, esta vez hay juegos chulos. Me alegro. Y por último, hablando de retro, ¿Sí? como soy idiota y ¿Sí? me dio envidia que saliera el recopilatorio de juegos de Castlevania de Advance. Calidad, pero sí. no me lo compré, <laughs> pues estoy jugando Circle of the Moon de vez en cuando en, directamente en Game Boy Advance. En lo original. Sí, 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 sí. Fue bien, ¿eh? el primer cartucho que me compré en Advance. ¿Ah, sí? No es ni mucho menos el juego que más me gusta de la saga, ni nada, pero... pero está, lo he visto bien. ahora... Aguanta. Sí, sí, ha está bien, ¿eh? Sí, sí, Hola, que bien, ¿eh? sí. sí, sí. sí, sí. Eh, que, los... que sería mu mucho que ganean, mejor haberme lo ¿no? comprado en en play y jugarlo en la tele y no sé qué pero soy un cutre hombre te puedes hacer un castellano jugar con el con el stick <laughs> con el pantalla, emulador Sí, claro. sí a pantalla a pantalla completa y el reto a tomar por culo yo no he está. querido no he querido jugar a, a esto no he querido pillarlo en la consola para no requemar la tele oled tío, porque esto tiene que <laughs> Tiene que acabar con ella en, en tres sesiones. Y de esto que piso, hasta incluso a pitar, que, que pita hasta la, o sea, hasta la pantalla. Es que la barra, la barra esa de vida ahí todo el rato, ahí los numericos Madre ahí blancos, tío. vamos. Sí, sí. Se te quedan los píxeles ahí más quemados que yo que sé. Como, la, como las Así monedas que... del Super Mario World, las monedas esas que pillabas, que había a veces 200.000, que la pantalla que esto está quemando, tío, esto, esto la va, <laughs> va, va a petar la tele, macho. Las putas <laughs> moneditas, coño. Sí, sí, correcto. Bien, bien, bien. Está cundido, y, ¿eh? Y no ha he hecho nada más. A ver, no tanto. a aparecer por aquí casi un mes. Está mal, está mal. ¿eh? <laughs> pero no está mal, ¿eh? Comparado con el desastre que hemos hecho nosotros, que hemos jugado más bien poco, pues hasta luces. Además, como te has ido a Varsovia, a, a no sé qué, que has dicho. Ah, al frío line. de cojones. Hombre, ya, pues es que, es que, en fin. Pero es lo que toca ya, el puto frío. Qué asco. En fin, mi turno. A ver. Eh, como ha empezado, no sé muy bien por qué, ha empezado la nevedad, tal, me he venido arriba y en, jugar, y en lugar de jugar a juegos decentes de baloncesto más o menos tal, he jugado a Lazarín Arch Rivals, ¿qué te parece? ¡Ole! Me parece una maravilla, hombre. ¿A que sí? Juego, para quien no lo sepa, arcade sí. de baloncesto total, eh, un poco Timo, Timotei en su día, mucha monedita, sí. tenías que echar monedita <laughs> cada, cada dos sí, por sí, tres y sí. demás. Timotei, Timotei, sí. Timotei total. Pero, joder, yo jugaba con amigos y me parecía esto divertidísimo. O sea, pero divertido de cojones, ¿eh? O sea, ahí con las animadoras, con el árbitro ahí medio Está tal. Guay. Además, además era de. Me ha era uno muy de los, bien, ¿eh? De los primeros títulos en alta resolución que hizo Atari Games y tal. O sea, tenía una resolución un poco peculiar para, para sí. su tiempo. O sea, y de hecho, los gráficos muy locos. Sí, sí. Pero vamos, las animaciones eran una auténtica escoria. O sea, como podéis comprobar. O sea, era... A ver, de resolución iba bien, de lo demás. Ya, Pero era vale. muy divertido. A mí me, 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 me gustaba sí. mucho, ¿eh? Pero yo SMT soy más de NBA eh. Nos ha jodido. Ya, qué listo eres, tío. No te claro. jode ya. ¿De qué año estamos hablando, pedazo de mierda? No lo claro. sé. <laughs> claro, soy ya. Muy Fernando mayor, ya. Martín, Basket Master joder. Pues el Fernando Martín, yo soy sí, muy fuerte. madres pool. Hombre, es un <laughs> juegazo. Martín Basket Madres. Joder, no la arregle. maravilla. No, haría, no hace falta. Me va. Correcto. <laughs> luego, Metroid. Metroid Dread Que además me regalaron por mi cumpleaños la edición coleccionista, que por cierto es impresionante. Buenísima. Y he de decir que, después de haberme lo acabado y demás, está, no te digo lejos, pero un peldaño o dos incluso por detrás de Super Metroid. Y lo mismo de Metroid Prime. Pero a mí me parece que es. Top 5 de la, de la saga Incluyendo juegos 3D o sea, incluyendo la saga Prime y, y el resto O sea, me parece que es buenísimo Y he de, he de, tengo que decir un par de cosas Yo he llegado a leer por ahí Que es un, joder, ¿quién, quién lo dijo? El, el creador de, creo que fue el creador de God of War Que era muy difícil y no sé sí, qué Sí, y sí, tal. sí, sí, sí. No, David, bueno. David Jaffe no. <laughs> era Jaffe, ¿no? Qué calidad <laughs> Qué ridículo, qué inútil Vaya, no, el, no, vaya no, payaso Dijo, vaya payaso, dijo que, estaba, que tenía un diseño erróneo que sí. estaba mal diseñado está mal diseñado pero porque por pues difícil sobre todo apuntar con <laughs> dejando pulsado L que no lo sabía o sea, <laughs> tiene un diseño claro tiene un diseño está mal diseñado porque no sé ni cuáles son los botones o sea tú eres tú eres tonto hijo mío tú eres tonto Efe. o sea creo que hay cierto momento <laughs> en el que ya dices mira yo no o sea yo no con esta edad y con esta con esta mollera que, cae, que tengo Mejor me callo y dejo de hacer el ridículo. O sea, eh, no, pero el, el que está mal diseñado es el que. que no claro, problema, o, sea, está, o sea, no puede. O sea, esto yo creo que lo comenté por WhatsApp. No puede diseñar God of War y luego irte a llorar suscriptores a YouTube. Joder, eh, es diciendo que cosas ya. de otra compañía y de otros juegos. Sí. O sea, tú haz God of War, di que has hecho God of War y ya, y ya está. Y vete a currar ahí a no sé, a, si es que a la cafetería en tu barrio ya está, olvídate. No sí, el, el Down to, to Death. Down o sea, to Death. El, la base perfecta sí, y en bueno, entonces... entonces... claro. correcto Sí, sí. Que esto es Vaya... para estar callado, es para estar callado de por vida. Con esa auténtica escoria que se marcó. Pero bueno, siguiendo con, la, con el sí, tema sí, Metroid. Sí. Eh, el tema de la dificultad. A ver, es que estamos con lo de, en lo de siempre. El Metroid original era bastante más chungo, pero bastante más chungo que este. Pero infinitamente más difícil, en, en mi opinión. Que aquí te matan más veces por el tema de los. De los robots, que tampoco voy a decir gran cosa, tal. Sí, pero son muertes instantáneas y que... A ver, que tampoco pasa nada, por así decirlo. O sea, no es algo que digas, Dios mío, es frustrante. No. Que hay algún jefe que te mata. Algo que a lo mejor normalmente no sucede, tal. Pues sí, pero es que los Metroid siempre han sido juegos de ese estilo. O sea, no me parece que sea mucho más difícil que otros Metroid. Lo digo para que la gente, pues saben alguien que se lo está pensando, que es muy chungo y tal. Pues no. O sea, a mí no me, no me lo ha parecido. ¿Es que es un poco desafiante o puede llegar a serlo. Sí, pero vamos... Que no es un Dark Souls, joder, eh, en absoluto, para nada. Eso por un lado. Por otro, he llegado a leer también que el diseño de niveles es un poco regular. A mí el diseño de niveles me parece que es realmente bueno. Que a lo mejor no es el mejor de la saga en eso, puede ser, pero vamos, se tiene un diseño de niveles sensacional. Y algunas batallas contra jefes finales son realmente buenas, al menos en mi opinión. Y al final es brutal, no voy a decir nada más, pero al final es realmente sensacional. ¿Cuánto me ha durado? Eh, unas nueve horas aproximadamente Consiguiendo ba bastantes cosillas y tal Pero vamos, unas, yo creo que Depende cómo juegues, entre siete y diez horas te dura E insisto, es un juego Muy disfrutable hasta tal punto es así Que a mí me parece ahora mismo top 5 de, de Switch, o sea, lo digo así De claro, en lo personal incluso más arriba Porque ya sabes que esta saga me gusta mucho Pero de manera más o menos objetiva A mí me parece que es, vamos No se lo van a dar, pero me parece que es uno de los Cinco mejores juegos que han salido este año De momento, pero vamos con Perfectamente. Y he de decir que en lo técnico, por cierto, los de Mercury Steam, yo siempre les he alabado, me parece que son muy buenos. ¿eh? A la hora de exprimir el hardware hijo, ya lo hicieron con el con el último de, de Samus, el Ritans S3DS. A mí parece que son muy buenos. Y el tema eh, dirección de arte y demás también me parece un acierto. El único que estoy la... viendo, <laughs> estoy ¿sí viendo es? el análisis de Digital Foundry ¿Sí? a nivel técnico y cuidado. Se, han, se, se lo han currado mucho. Han hecho es, cosas muy guays. A mí me parece que es muy inteligente. Es un juego que, para el, joder, las características que tiene Switch, que todos lo sabemos, que está muy por debajo ya de Play 5 y de uh -huh. Dan, y te cuento, me parece que deberían salir juegos de este estilo. O sea, muy bien diseñados, con mucha cabeza. O sea, así de claro, de este estilo. Además es que son hasta incluso vistosos. Dentro de que es un juego oscuro y demás, me parece que está muy bien. Por poner un defecto, defectillo, en mi opinión, y también eh, teniendo en cuenta que yo soy muy melómano, es que desde el punto de vista de audio está muy bien. La banda sonora es muy es fantástica, es, pero es demasiado ambiental, en mi opinión. Para mí le falta más personalidad. Eh, también es cierto que a mí la, la banda sonora de Metroid Prime y de Super, de Super Metroid parecen increíbles. Y aquí temas como tales hay pocos. Es todo más ambiental. Pero vamos, Ojo, una crítica que ridícula. Otra, otra de las cosas que destacaba Digital Foundry es de los pocos títulos de Nintendo Switch que está dando el Visu Round. Cuidado. Cuidado. Sí. ahí que te tienes que meter en el menú de la consola y tal, que saca el Dolby Surround por HDMI, algún rollo que, bueno, que no mucha gente lo va a aprovechar, pero es de pero los bueno. pocos que lo, que lo hacen y que lo hacen muy bien además. Y ojo, insisto, que el sonido está muy bien, que a mí me gusta mucho, pero lo que es la banda sonora me hubiera gustado que tuviera más personalidad. Pero bueno, o sean, van gustos. Pero vamos, para bueno, me parece un juegazo, pero vamos, soberbio. O sea de lo mejor que ha salido en Switch este año y ya decir porque otra cosa no pero Switch este año lleva un, una temporada realmente buena sobre todo comparado con los demás más cosas Alan Venga. Wake Remaster All y right. entro ya en terreno en terreno Halloween porque le he estado dando bastante ya Metroid Red tiene un poquito de eso y ahora ya me he dejado seducir por el tema este que es fácil seducirme tema Oscar el terror guerra. correcto a ver Alan Wake eh, Remaster hay que por partes. Yo he llegado a leer que este remaster es como un juego nuevo porque tal y cual. No, mentira. No, 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 no. no es exactamente lo mismo, lo mismo que, que estaba, que se ve un poquito mejor, ya está. Ahora, cómo ha envejecido, en mi opinión, bastante bien, porque de hecho es como lo recordaba. Es decir, animaciones bastante lamentables, eh, tengo que decirlo, que para mí es lo peor que hace Remedy siempre en su juego... De lo peor que hace son las animaciones, que no. Pero la historia es realmente buena y luego lo que es el desarrollo en sí pues hombre es muy clásico eh, quizá ahora mismo cogía quizá de ser eh, demasiado sencillo en según qué cosas no tiene apenas puzzles y demás pero la historia me parece que está muy bien contada muy bien narrada y hay gente que dice no pero es que no hay combates sí sí que los hay eh, me lleva a decir no no hay combates sí sí que hay combates o sea, Pocos. Hay momentos ahí de correr y escapar y Y de asedio y de aguantar. Y, parece y este juego, eh. me, me, me parece guay este juego. A ver, parece que es muy bueno. Sigo diciendo que, a ver, está un poquito, en mi opinión, sobrevalorado, porque hay gente que le mete en, en el mismo, ya he dicho alguna vez, en el mismo saco, de Resident Evil y Hill. No, que no. En absoluto, pero para mí está un perdaño por detrás. Pero es que está, me parece que es un juego muy notable. Me parece un, un juego de no, de. no sobresaliente, pero sí de 8. Y con el guión. Y el guión es muy bueno. Sí, y la estructura episódica y tal mola mucho. Bueno. Es de los pocos juegos de carácter episódico, entre comillas, que para mí me parece que están bien. Sí, a ver, porque, porque es episódico solo a nivel. Eso es. De percepción, de, en plan. Pero anteriormente, nada, güey. Eso, eso mola mucho. Eso sí. mola muchísimo. Es como ese. Y quizá el Revelation revelation a mí parece que esa estructura me gusta. Es de decir, me gusta. Sí, no pero todo el el rato, pero al me fin y al cabo, tenías que pagar los episodios. Pero, aquí está pero, a todo a ver, ahí. O sea, pero me que refiero me, a que, a que, aquí hay un, que sí. está dividido en capítulos y te los va enseñando como si fuera una serie, que es a, a lo que bien. me refiero yo. La, y la ambientación muy bien, los personajes mola mucho. Por cierto, gustó Gran doblaje. Y ha mantenido el tipo bastante bien, gran doblaje. No sé, a mí me a mí me ha gustado. Pero, eh, y esto ya es mi opinión, a ver qué os parece. Yo sigo pensando que en los juegos de, de miedo o terror, o sea, llámalo X, este no es. Este más de sustos o de terror psicológico que otra cosa, ¿no? Pero yo sigo pensando que da más miedo los juegos en primera persona o los juegos con cámara fija o, o semifija, por así decirlo. Más que los juegos en tercera persona. No sé cómo, no sé cómo lo veis. Eh, no sé, yo creo que en primera persona funciona para, para los impactos, para sus dos tipos aulas y esto, pero depende de, del manejo que se le dé y de la estética y, y de lo bueno que sea la, la estructura del juego. Uh -huh. Creo que, que son, cada uno puede funcionar muy bien en juegos de terror, las, dos, las dos cámaras. No sé, tú cómo lo ves, Martínez, o sea, la tercera persona... Que lo decía en su momento Scofield cuando presentó el Death Space, lo que te permite es matar a tu protagonista de manera muy salvaje. Mientras que en primera persona, por mucho que lo intentes hacer, al final vas a ver unos pies arrastrándose y poco más. En primera en tercera persona puedes hacer una muerte muy salvaje que le dé cierto miedo al jugador pero yo creo que también se experimenta mucho, o sea, se pasan en canutas en primera persona porque te metes más, aquí al fin y al cabo pues eso, ves al mañeco y dices si le matan, <laughs> le matan a él, no a mí Correcto, a ver luego, eh, por cierto me, eh, que se joda Control, que lo busque no está metido porque se me ha pasado, que lo sepa Control ponte <laughs> sí, ponte, ponte a buscarlo eh, eso que se me, Toma se ahí olvidado. tarjeta roja a la Acetón, calle Lógicamente, a ver, como sale ahora el House of Ashes He dicho, joder, y no recuerdo, es que es muy triste, pero no recuerdo si me acabé Little Hope o no. Entonces he dicho, va, y como son juegos cortos, he dicho, va, pues me lo voy a poner otra vez y ya está. Y le recordaba, no, o se recordaba bien Little Hope, pero es que está muy bien. O sea, yo sé lo que piensas sí. tú, Aureal, pero a mí me, me, sí. me molaba, me molaba bastante, te lo digo de verdad. O sea, para ponerme un poquito en situación, pues la semana que viene hablaré ya del, del House of Ashes, pero me parece que está realmente bien y no me parecía tan. ¿Cómo decirlo? No cutre, sino que el recorte que le dieron en comparación con el anti que tenía más presupuesto, lógicamente, eh, no sé, como que luce mejor de lo que recordaba. Me parece muy disfrutable. El Little Home me parece que está bastante bien. Tiene ciertos, bueno, ciertos, bastantes clichés y algunas inconsistencias en el guión que no voy a decir, pero en general está bastante bien. Y los personajes más o menos molan, dentro de un orden. Un par de ellos, un poco caca. Pero, y quiero que les maten y de hecho lo consigo Pero más o menos eh, Más o menos bien, es de decir Y ya termino con el tema Halloweenesco con Project Zero Maiden of Blackwater, que en este caso le he jugado menos Pero como jugué en su día al de, al de Wii U eh, Es un juego Que yo he de decir que el tema de la camarita Para que no lo sepa, bueno eh, sí. en este caso Juego de terror, tercera persona eh, Controlas a unos tres personajes Y la La gracia que tiene es el tema de que ves a los a los espectros Que no me acuerdo Ni cómo se llaman eh, Shadows o algo así No me acuerdo Cómo, cómo se llaman tal eh, Con una cámara especial La cámara oscura Se llama Y bueno Pelas con eso A mí esa Esa mecánica De los Project Zero Que es lo que Marca la diferencia Me da un poquito De skin He de confesar Pero Me mola bastante La ambientación Me hacen bastante gracia Algunas de las conversaciones Que tienen Porque son Un poco Rarunas Sobre todo Para un juego de terror el control ha envejecido como el culo, que le recordaba mal y está igual de mal. No me, Pero bueno, también es cierto que no es muy Lo recordabas ¿no? mal y has acertado, ¿no? No, no, que no lo han arreglado. O sea, le recordaba raro, pero bueno, también es cierto que en este, en este tipo de juegos tampoco te penaliza demasiado. O sea, no da igual, se puede jugar bien. Pero me parece bastante atractivo. De hecho, es de las producciones de esta de, de Coita que, que más me molan, la verdad. Está, está bien. Pero es un juego muy particular. También sí. lo, lo aviso, es un juego muy particular. Y ya está. Ya estaría. Pues nada, más. ¿Qué os parece? Muy bien. Sí, Muy sí, bien. Sí, sí, sí. Y Muy seguiré, bien. seguiré con el terror. Eh, Qué maravilla. Ya, ya, os lo, ya os lo aviso. Pero bueno. Oye, vamos, a, vamos al tema, ¿no? Al turrón. Me, Me va vamos al tope. Dale. Declaraciones vamos de ahí. Matt Booty, uno de los, de los CEOs de esto de Microsoft y tal, que admite que le gustaría ver más producciones de estas AAA o incluso 4 cuatro, A, que llaman algunos y demás, para Xbox, que es algo que según confiesa. Eh, Xbox no ha, estado, no ha estado a la altura Y a mí me parece bien que lo digan Y me parece sensacional que ojalá lo hagan Porque me parece que es algo que marca las diferencias Y Uy, si puede ser ya Y si puede ser a single player Por Dios, mejor todavía eh, ¿qué, ¿Qué os parece, Lazarín? A ver, por fin se rinden A la evidencia, ¿no? O sea, tienes a los fans de Microsoft Insultando y llamando Pelijuegos de forma totalmente despectiva a los racos estos que se marca Sony sí. y de repente sale un tío de Microsoft y dice, joder, pues ojalá tuviéramos nosotros esta puta mierda, ¿no? Pues así sí. que a mí me parece lógico. Es como decir, como si sale nuestro amigo de Sony, este cara, cara crater <laughs> <laughs> Tiene cara cráter. Eso es así. Eso es así. Sí, sí, sí. Porque no recuerdo su nombre, recuerdo su cara. Ya está. Como si sale este hombre y dice, joder, a ver si tenemos más fuerzas en PlayStation. Nos ha jodido, claro. Pues eso es lo que. Pues ese es el rollo. Pues sí. eh, A ver si esto mm, polariza un poco la opinión de, de los fans de Microsoft y dejan de. de no sé, de, o sea, de, de verter ahí como opiniones negativas para juegos pues como Old War, Horizon y todo esto, que, sí. que lógicamente ojalá lleguen a, a otras compañías o luego. Oye, Jim Caracrater Ryan, gracias. Correcto. Maris. Efectivamente. Eh, ojalá eh, ese, ese género, esa forma de hacer los juegos, llegue a, a otras compañías. Es que es evidente, yo creo que lo hemos hablado en otros programas, que les falta ese género o esa forma de, de ofrecer un, una experiencia a la gente de Microsoft. Es pues así. Correcto. Eh, en mi opinión. Luego no digo, Martínez. Pues yo creo que ya lo están haciendo. Lo que pasa es que le han pillado las declaraciones en el peor momento. Pero dentro de un mes ya tendrán Halo Infinite y Forza que son triple, cuádruple A. Esperamos que... que sí, salgan pero, los no, pero no... Forza sí, pero Halo hay que verlo. Todavía, a ver, Halo, sí. Infinite, no. Halo Infinite y Forza van a ser triples A y van a seguir siendo un Forza y un Halo. Pero sí, no, va vale, ser, no van a ser el, un pelijuego... Bueno, despectivo, como dice, desde... con <coughs> Crystal Dynamics y de Coalition correcto. Va a ser un quintuple. Ah, o la no. gente que está metida en el estudio, vale. Ojalá. Ya, sí. Bueno, es que llevamos llevamos mucho tiempo diciendo, mira esta gente, ya verán lo que va a hacer y comiéndonos una mierda. Cuidado. Sí. Está yo no, fin... no tengo ninguna esperanza. <laughs> lo siento, <laughs> o sea, pero no. Yo está creo fácil, que él, como que casi, tienen sí. muchos juegos que sí que lo van a hacer, pero el problema es que ahora mismo. Term... Eh, termina el periodo de sequía. Estas mismas declaraciones dentro de un mes no, tenían que, no, ten, no deberían tener sentido. Uh -huh. Este año ha habido juegos muy cojonudos de Microsoft, como el, el Psychonauts 2, pero que, bueno, ha sido multiplataforma. Cuidado, pero vamos. Te lo iba a decir, es que ese juego está muy, es como que está muy, muy defendido por tal, pero es que también está en play. Sí, bueno, pero la producción es de Microsoft porque Double Fine ya formaba parte de Xbox Studios. Sí, pero pero la, igual, la cuestión el, es que el hecho que el hecho es que es multiplataforma, que no sé por qué le tienen como una especie de cuando joder, si es que a ver, que tenéis Forza. Ya está. Que te lo no dan gratis. Te lo dan gratis con Game Pass. Qué te bien. lo dan gratis por solo pagando la suscripción te lo dan gratis. Sí, sí, bueno, de Forza <laughs> es un escándalo, madre mía. Sí, lo de Forza vamos a ver. Es que es lo que es es lo pero que, que te es. decía es una pena que a mí este tipo de juego no me guste, que ya sabes que lo que tienes que decir que te gusta mucho te entusiasma es lo a que, que más se mola en esta que vida. Vamos lugar. a ver, es que esto no es, o sea, no es cuestión de gustarte o no gustarte, es como el estilo Tetris, de juego. Me refiero. Tetris Effect, o sea, como Puzzle es la hostia, es el mejor Tetris de la historia, pero es que no puede salir de, o sea, es, es que es, una, es un género minoritario y, y no va a explotar ni claro. la capacidad de la consola, ni te va a ofrecer una, una, una historia tal, no. o sea, hay un montón de factores que un videojuego sí. explota en otros géneros o en otras formas de, de jugar, que, no te lie, que Tetris Lázaro, Effect que no, no, no va a conseguir, y Forza ya, tampoco, porque sí, es un juego pero, de coches tío, pero que yo voy más allá, que se trata de gustos personales, a mí ya, pero que es que, es que aparte aparte personal, sin ser gustos personales es que es un juego de coches, es que no, igual no se le puede mí. sacar la saga Motorsport me parece que es increíble de hecho lo he hecho mil veces o sea se ha, ha pasado, hace que ha pasado a Gran Turismo pf, no, no sé ya unas cuantas generaciones pero a mí es que los juegos de coches de mundo abierto pf, no me deben de gustar que es, una, que es un desparrame que es una pf, que es obsceno de visual es oh, que se me encima Totalmente, yo creo de todo, sí. que se mira encima de todo lo que he visto pero con, con, mucha, con mucha diferencia pues sí pero no sé eh, ya te digo para mí este es caballo ganador de hecho yo creo que va a ser Goti mucho tendría que cambiar la cosa para que no se lo den por muchas cosas no pero con Halo Infinite yo ahí tengo... Ojalá me equivoque, porque a mí Halo me gusta más, en lo personal mucho más, pero tengo más dudas. ¿Tú, Martínez, tú lo has a defendido ver, como tal o no? Cuidado. No he visto. Yo no he visto Halo Infinite. Pero es que no. He sido ni visto ni nadie. No he sido la <laughs> paso. <más sabia>. Sí. <laughs> o sea, no creo que la. Espero que no la fastidien. Creo que este año ha servido de verdad para sacar un juego, bueno, que no, no iban a matar su... Su franquicia principal. Y nunca ha sido así. Hay a los mejores y peores. Sí, a mí el contigo. 3 no me mata mucho, pero ODST me mola. Luego va en gusto. Joder, tú, sí, va 2, en... Es que es así, que sí, que sí, correcto. El 2 me parece un juego cojonudo, pero el final del 2 pues es uh -huh. de los peores finales ever porque ni siquiera acaba, se termina la historia y dicen ya ya Yo sigo diciendo en otro juego. Que el mejor es el, el mejor es el primero con diferencia, pero bueno, eso va y El primer juego es el Destiny 2, tío. Tiene <laughs> una, la biblioteca que era la leche, pero nunca ha salido un halo que digas, buah, que halo más malo, ni y Gears solo fue un poco peor cuando lo dejaron en manos de People Can Fly, claro. que no, no ha sido Pero fácil. Era otro rollo. Sí, el otro no. yo, yo creo que... Mi preferido es el Outriders también, tío. Ahí no, ahí no compro Lazare, no. Ahí no ya, compro. a ver, yo... Pues ya está. ¿Qué ya. quieres? <laughs> yo tengo, soy imbécil y me gustan las mierdas. Eso es así. No, que Correcto. para mí si la campaña es más o menos decente ya como en el multijugador Anteto, David -play y tal. Cate, como eres conservador porque sabes que los problemas que han tenido y, y que no, no se puede asegurar que no sea una mierda para mí ya, sí lo por lo menos se puede el, jugar el mundo, algo... el mundo abierto en un shooter como han hecho en Destiny por ejemplo me mola mucho entonces yo sigo pensando que lo van a hacer bien ya a ver ojalá compararse eh. con Destiny es Cuidado. tener los huevos cuadrados o sea, a mí me parece un error porque... porque ni lo de coña. Que, es que, no, no, pero no sé es eso, es generación de error porque lo vas a hacer peor. Está También claro, Bungie, a eso me refiero. Bungies en eso son los mejores. mí claro, ya sabéis lo que pienso, es este estilo de juegos, pero... Un, no. rollo, un rollo Destiny. Un <laughs> rollo Destiny nada se parece a Destiny. Nadie va a hacer lo que y hace ojo, Destiny. Que a mí yo no lo está. he dicho, a mí las campañas de Destiny las he disfrutado mucho, porque es que es un juego que me gusta mucho. Sí, es pero... una pena que, que te mole la... Que vaya por donde va, por ese estilo de juego, las que no me mola. Pero... <laughs> sí, sí, pero lo que es el gameplay y la ambientación y tal, a mí me parece que son los, los de Bungie son muy buenos haciendo lo que son. Son la visto. hostia. Son sí. muy buenos. Y no se puede competir contra ellos porque no se puede. Y ya está. Pero bueno, eh, acaba lo que está No sé ni lo que está diciendo. Nah, qué bien. El... Que sí, que yo <laughs> tengo fe. <flex. risa> bien. Y ya está. ¿no? Qué un, un whopper con queso. Que a a ver lo... mejor va a salir cojonudo. Aureal, di algo, aunque sea hola, hola, ¿qué tal? Y ya... Eh, de no, tema. es que eh, de la zarada da con la clave, que aunque saquen ahora lo que está medio bien, algo así, no tienen juegos, pelijuegos, como, como dicen despectivamente, no tienen claro. títulos que digan... Nada más eh, entenderé. Tiene bueno. una, una historia que flipas, tiene una, una IP, unos personajes que atraen mucho, ya sean propios de Sony o, o licenciados tipo spider-man Spiderman que eso mueve muchísima gente. Eh, eh, ofrece una historia potente, una campaña muy larga. Son una serie de factores que a día de hoy no se dan en ningún juego de... Y sí, es de que esa, esa fórmula, por mucho que quieran copiarla, es que no... O sea, que no... Es que no... En Microsoft no, no, no Ni lo van a hacer. Con la, con la tecla. Ni lo claro. van a hacer. Y, y claro, es que eso supondría un, un desembolso, no ya de recursos, de dinero, sino de tiempo. Que, que no van a conseguir. O sea que... Yo, creo que... yo creo que lo pueden conseguir. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, ahora mismo puede llegar a chocar un poco con el tema de Game Pass. Yo creo. Claro, ¿no? es claro gastarte el... A ver, estamos hablando de gastarte... Lo que pasa es que, claro, si alguien no puede hacer en Microsoft. Eso yo creo que lo tenemos claro. Problema de dinero... Me... Microsoft poquitos. Entonces... No, a lo mejor no. A lo mejor no. No, no, pero yo, yo insisto que choca un poco Gastarte, a lo mejor en uno todavía Pero hacer a lo mejor, que Sony Cuántas hace de estas en, por generaciones, Es que hace unas cuantas, gastarte Tropecientos millones en juegos que luego quieres meter en Day One En, en, en Game Pass, es que eso, ya, eso yo Creo que ya es otra cosa, yo creo que ya ni Microsoft se lo puede permitir, pero yo creo que Microsoft lo puede hacer perfectamente, y de hecho está, Yo quiero pensar que está, que está En ello, lo digo de verdad ¿eh? Ojalá, vamos, vuelvan los tiempos En los que, joder, pues, es que imaginaos que Microsoft hiciera lo mismo que hace Sony. Es que eso sería, sí. eso sería algo increíble ¿no? para los jugadores. O sea, tener a Nintendo dándolo todo, que últimamente está que se sale con los juegos exclusivos, Sony, que todos sabemos que normalmente te suelen caer, depende del año, uno, dos, tres juegazos de este estilo al año, si Microsoft se mete a saco con estas historias, yo creo que eso vamos, vamos, donde hay que firmar. Pero es que no va ah. a pasar, honestamente. Yo ¿Tú no que confías no en perfectar estas cosas, tío? Pregunto. No. No, si te soy sincero, yo tampoco, ¿eh? Joder, tío, no me digas. Martínez, dime tampoco, que tú sí. Por lo yo menos. tampoco. Creo que, como mira, mucho. Mira que, viene... <laughs> que viene Pedro Picapiedra. Pedro Pica joder, Piedra con... Yo creo que encima Perfect Dark, eh, que han cogido el. Cuidado que te muteo, este... ¿eh? No, no, sí, sí. Que, que cogieron de Coalition, que se supone que es. Perdón, de Initiative, que sí. se supone que es como. <laughs> el all star de, de los desarrolladores. Para mí que sí. Tienen ahí gente metida de todos los estudios que han hecho algo decente y ahora colaboran con Crystal Dynamics. Con Crystal, eso es. En particular, creo que ese muy bien. Y mucho más adelante, si el juego de Indiana Jones es finalmente exclusivo, que habrá que verlo, yo creo que también puede salir un juegazo, aunque el estudio pues es Machine es Games. No es ahí, es donde quiero, ahí es donde quiero llegar yo. Es como, mira al Forza, qué bien. Pues van a hacer un Fable ya y dices hostia pues será bonito pero a lo mejor es no, una pero... puta mierda o sea cuidado pero es quitar, que... quitando que sea un estudio que no pegue mira precisamente eh, no, no recordaba lo de Indiana Jones Indiana Jones se prestaría perfectamente al concepto de perfectamente. juego que, que maneja Sony si es efectivamente bien. es que es que parece un juego de Sony o sea, sí. en ese en ese estilo quiere decir o sea va, para mí va perfecto sí pero yo yo si no yo no creo que sea tan... a ver cómo decirlo teniendo pasta otra cosa, no, Microsoft tiene pasta, yo no creo que sea tan difícil decir, vamos a tardar X tiempo, pero vamos a empezar a hacer juegos de la hostia de 200 millones, punto, y ya está. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Tú, ¿Vosotros creéis que no tienen capacidad de hacerlo? Menos 343 cualquiera, por lo que parece. Es que es así, joder. Yo capacidad que... sí, ¿Y intención o interés. Si lo, si lo admiten y quieren hacerlo, otra cosa es que no quieran, pero si Eso. ya el Mad Booty dice que sí, ojo, eh, que aparte que está Bethesda, que Starfield luego vete vete a saber, pero Starfield al menos para mí tiene una pinta, vamos, debería ser lo, pues, el nuevo Mass Effect, por así decirlo. Debería ser, debería ser el nuevo ser. Mass Effect. Es, es mi opinión, o sea, no sé cómo no sé cómo lo veis vosotros. Joder, que tienen que tienen que está Bethesda, coño. O sea, que esta gente imaginaos un Fallout con pasta con, con mucha pasta de por medio, que se puede ser la hostia. A ver, el, el, el problema es cual, que ya hemos ya hemos comprobado que la pasta no o sea que no... Es como, vamos a hacer un jalo, lo va a hacer esta gente, tiene mucha experiencia, 3, 4, 3 industries, no sé qué, y al final no sacas nada, tardas un año, haces una puta mierda y dices, ¿y la pasta al final qué? O sea, es que no, no sé no, por no, lo o menos. O sea, no te asegura, no te asegura no nadie te asegura. que mucho dinero vaya al final a, a dar tu tida, juego tida, bueno. Eh, sí, coño, siempre, eh, siempre podrían comprar un estudio. <laughs> yo Correcto. creo que esa gente, no, o sea, no se vende. Ese, tiene una cláusula ahí de como rollo, rollo, como era Pedri, ¿no? De a mil millones de cláusulas y o sea, cosas yo creo, así. O sea, Bungie ¿no? Bungi se ríe de ellos como, como, como lo que comentaban de Nintendo cuando fue Microsoft a comprarlo. No sé, ¿eh? depende de la pasta. ¿eh? También te digo. Eh, les, hacen el, les hacen el fuck you por debajo de la mesa, así, <laughs> sin que se enteren. ¿no? no lo sé. Pero bueno, oye, vamos a pasar de... De, Venga, de, vamos, a, de vamos a pasar de Microsoft por a favor. Nintendo, ¿no? A Switch con el tema de. Joder, es que esto me ha dolido en el alma. El tema de, del drift y de, del drift de los Joy-Con, que según han confesado, mira, os lo voy a decir. Un mira, tal Cosio Todos rotos. Esos mandos, sí. todos rotos. Y Toru Yamashita, que básicamente lo que dicen es que es inevitable que tengan drift. Porque, oye, por el desgaste. Y claro, gente Nintendera, como yo, que llevamos toda la vida jugando con juegos de otra cosa, no. Pero los mandos de Nintendo, de la NES, de la Super Nintendo, incluso de la 64, hasta que se, se destrozaba, pero de manera física, no por difteo, de, de la Gamecube, es que no les pasaba nada. Eran como, otra cosa no, pero eran súper fiables. Los mandos de Nintendo, es más, todo lo que hacía Nintendo ha sido súper fiable de toda la vida. O sea, Yo me cargué de... un mando de Super Nintendo. Pues, <laughs> ¿Haciendo qué? ¿Haciendo que... Creo que le metí un mordisco, un puñetazo <laughs> o algo. mordisco? <laughs> Madre no sé, mía sí. de... A ver, Nicola, tío. Pero vamos, a mí me parece un poco, un poco lamentable, o sea, escuchar esto y leer esto a estas alturas de la vida me parece un poco triste. En unos Joycon que cuidado, que no son baratos, eh. también, que no son baratos. Me parece un poco, un poco, un poco lamentable. Eh, Martínez, pues pienso que es como cuando te compras un coche y sabes que dentro de unos kilómetros vas a tener que cambiar la correa de la distribución uh -huh. o quizá el embrague y, y es algo que asumimos. Lo que pasa es que, que es una putada. Es inevitable y quizás debería. Pero eso de que, que sea es inevitable, claro. es, inevitable por, ¿es inevitable por qué? O sea, es que por qué los. Dual, la... por qué los sí. Joder, ¿por qué todos los mandos hasta ahora no han tenido problemas de display? Al menos que sepamos. Al menos yo nunca he tenido problemas con los Dual Shock, por poner un ejemplo. Sí. Nunca jamás. En la Play, con, lo de, con el de Saturn, no tenía problemas y ahora, ahora sí, ¿por qué? O sea, ¿a, cu a cuento a de qué? Si jugaba yo mucho más imagino... antes de ahora, de hecho. Poder. Pero me imagino que el Joy-Con. No recuerdo cómo era la licencia que estará patentada, pero el Joy-Con tendrá una patente que implica unos tamaños y unos componentes. Ahí Nintendo sí. no, no, puede, sí, sí, sí. no puede ni cambiarlos a gusto y decir, bueno, pues ahora copio los del DualShock o los del Microsoft Controller o unos nuevos. Perfecto. Y además, ser? Nintendo ha comprado. 5 toneladas de níquel cadmio que va a meter en los Joy-Con que sea y no puede de repente cambiar las líneas de producción y, y reinventar su producto. ¿Por qué? Es, mi pregunta es esa, ¿por qué? Porque no le sea, hace es, falta a, por, claro. eso, eso es otra cosa. Ya te lo digo bien. yo, es porque no cosa. le hace falta Claro, porque, eso es otra cosa Porque si tuviera que llegar mañana y decir nuevos Joy-Con, mejorados no se rompen, Correcto. cómprame la consola, porque le haga falta vender la consola lo haría pero no le hace falta porque la vende como churros. Correcto. Entonces se la suda totalmente, que los joy rompan cosa. más, Correcto. menos o lo que sea. Correcto. Pues o sea, que está, le, vamos, si lo peor es de evidente. todo es que, del mismo modo que cuando yo me compro un, un, unas una televisión, en las instrucciones seguro que en algún sitio viene este panel eh, se va a ver bien durante 10.000 horas y después se va a empezar a ver mal. Pero no le hago ni caso. Pues eh, Nintendo quizás debería advertir un poco más que el uso prolongado de los Joy-Con y tal y cual acaba jodiéndolos. Si es que al final, o sea, es que el, el rollo es que da igual. O sea, si, si Steam Deck sí. sale y tiene problemas de sticks y la gente se queja y dejan de vender máquinas, pues tendrá que cambiar algo y volver a vender la consola con la mejora y no sé qué. Pero si tú sacas una consola que tiene los sticks mal y se sigue vendiendo igual. Y vendes wow. más Joy-Con porque la gente se los carga y lo tira a la ya. mierda y se compra otro, ¿qué coño vas a cambiar? Si, si te viene guay, si encima estás vendiendo más mandos. O sea, ¿para qué vas a cambiar nada? Pero si es que, que no... Más allá de eso está la desfachatez de estas declaraciones de decir, ¿os fastidiáis? ¿O fastidiáis es lo que... A hay. ver, con, las, con la última versión, cosas. al parecer con la V2 que salió y tal de los sticks, pues aguantan mejor. Aguantan más tiempo. A ver. Sí, están hablando por ahí de tutoriales en YouTube, de un trozo de cartón y no sé qué movida. Yo he cambiado, he cambiado de sticks a colegas y familiares si eso, a ver, a como ver, yo, loco. Yo eso lo entiendo, o sea, lo de los tutoriales, pero a ver, vamos a hacer un poco un poco que, sí, que no tiene sentido. O poco, sea, que es como. Y más, y más Switch. O sea, el público normalmente de Switch, yo, o sea, eso de tutoriales y cómo cambiar y cómo no sé no, qué. No, es no. Que eso no. Ya de por no, sí no. no tengo por qué hacerlo por algo que me gasta me una pasta, que es que, insisto, que los Yokos no son baratos. Pero eso de que no, es que es inevitable, porque pues, se desgasta como cualquier otra cosa, pues es que eso no pasaba antes. Que los que los mando de Nintendo de toda la vida es que otra cosa no, pero eran increíblemente fiables. Que sí. yo los he pisado, les tiraba, anda que no daba se los mandos cuando me cabrea y tal y cual. Tú lo sabes, Martínez. Y estaban perfectamente. O sea, perfectamente. Y ahora de repente por el uso se, tiene, se joden, que además es que es un canteo como se joden. O sea, no es que sea una cosa puntual, que le pase a alguno, no, 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 es que es, es, que es, es, que es muy evidente y te los, y, y los vuelves a arreglar y se te vuelven a destrozar a los dos o tres meses. Nos hemos Era... que... convertido los viejos que dicen, yo me compraba una radio Telefunken porque <laughs> duraba 30 años. O la, la, que la gente que dice, ¿cómo es posible que haya una bombilla en la estación de bomberos aquella de Nueva York que lleva encendida desde el año 1900? novecientos. ¿Sí? Y ahora mismo te compras una bombilla y tiene una vida de 600 horas. Pues porque las cosas, lo han comentado en el chat también, puede ser obsolescencia programada, o puede que se fabriquen peor para consumirse más deprisa, porque la gente eh, va a tener la necesidad de cambiar de consola mucho antes de lo que ocurría hace unos años, y entonces, pues, no va a ser algo tan grave. A ver, Martínez, Quiero en pensar... el chat. En el chat, te lo digo, pregunta, te la traslado directamente. Eh, nos dice Constantin, un clásico. Sí. O sea, Martínez está diciendo que Nintendo es físicamente, está diciendo que es físicamente incapaz de fabricar unos mandos sin drift. No. Pues que estoy de acuerdo con eso. Por supuesto, él. supuesto es que, 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 que Nintendo no... es capaz de fabricar unos mandos diferentes. Ahora bien, ¿qué coste tendría para Nintendo rehacer claro. esas patentes? Ahí está. Ahí está. Y, y si esto le conviene a ver yo a creo compañeras. que perder pasta no iba a perder ¿eh? <laughs> también te lo digo no es que estén ahí al... están ahí y 50, 50 eh. con lo que ganan con lo que gastan una leche con el hardware ese de 2016 que tienen <laughs> son sí, los cutres tío son los cutres y lo han sido toda la puta vida tío no toda ya la está. vida no Lazarin. no. bueno toda la vida bueno. <laughs> toda la vida no bueno desde <laughs> Wii a partir de ahí para mí cambió un poquito el tema ahí puede sí, ser. ahí sí, ahí puede ser ahí estamos muchos nintenderos de, de hace tiempo pensamos lo mismo, que ahí cambia un poquito pero lo de los drifters también parece un poquito así, pero bueno, oye otra cuidado cosa que es? estamos ahí muy a saco con Nintendo y yo ya sé de dos personas que le ha pasado eso con un DualSense joder, también? que también 70 pavos sí, sí, y sí, sí. Que, duele, que duele un poquito también, así que cuidado con eso por Quiero eso. hacer una aclaración. A ver. Estoy viendo en el chat a ver. y eh, veo también. O sea que Nintendo. No, aquí no hay ningún O sea. <laughs> Yo digo lo que digo, que significa lo que significa. No necesita más que tú pienses. Y punto. No, no hay eso aquí un Martínez. Está diciendo que Nintendo no quiere. No. Martínez <laughs> dice que Nintendo no fabrica porque lleva a cabo unos estudios de mercado a los que Martínez no tiene acceso y entonces decide no hacerlo porque hay detrás una serie de motivos que yo no conozco y por tanto no me puedo inventar nada. Eh, que, en fin, que, no tiene que cada uno saque las consecuencias, sí. o, perdón, las conclusiones que considere, pero no pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Correcto. Como, la, como la Martínez, que es un pro ahí, como se, se cubre las espaldas, Eso, macho. Es, no como nosotros, que, que, que llamamos pero, 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 cojones, a cualquiera y nos da igual todo. A, a que estaba... ver, que, que puedo equivocarme tonto, y decirlo tonto, mal, pero como si como no siempre. lo he hizo... <laughs> dicho... En no fin, me estaba distrayendo, Brial. Estaba ahí debajo de la silla sí, haciendo es que, cosas raras. y no sé qué diablos está haciendo. Pero bueno, es que estás pendiente de mí, es que, es que no estás estoy a lo pendiente, que estar, es estar. Estoy que, pendiente, madre mía. pendiente de todos. Sí, sí, Constantine está enfadado, ¿eh? te está buscando las cosquillas, Martínez. No te enfades, hombre, sí. Si, hombre, no, no, no. Si estamos ojo, aquí, de, que risas, le gusta, de jajas. De jajas. <laughs> el tema de Sense. Que <laughs> el tema de Sense también. El cuidado, tema de Sense. De jajas. Cuidado. Me encanta lo del de jajas, eh. Qué, ¿Qué pasa con el tema? ¿Pero qué pasa? Porque el, el drifteo este es nuevo, ¿no? O sea, yo, el yo drifteo la... este también ocurre con, con el DualSense. No, no, pero te digo, esto es nuevo, o sea, de esta, de, de esta generación o de la, sí, de la pasada. Sí, sí. El Han nombre. dicho, mira Nintendo, qué bien le va con esto. Pues nosotros también. A ver, <laughs> yo pues he, he tenido drifteo y... en consolas chinas, por ejemplo. Y nadie, y nadie ha hablado, eran consolas nadie consolas ha hablado Android. Del, del control pad este de One, que es una, es una soberana mierda. Es lo, el peor control pad que ha hecho. O sea, yo he visto mando. El mando de OUYA, <laughs> Que es una auténtica basura. Es mejor que esto. O sea, este control pad que llega un momento que, hace, que deja de hacer clic. El mío hace clic. Mira ahí. Que sí. Yo ahí. Pero te... que hace ahí que le das como si estuvieras. Como si Ay. estuvieras. No Vamos sé, a ver. Eh, tema una cruzeta. uva. Sí, tema tema <laughs> cruceta. La mejor en cruceta fin. que es la de Nintendo. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Ahí menos la de, la de Switch Lite, que es una auténtica mierda. La y la del mando Pro, que es una super... Correcto. Mierda. Pero así normalmente, está. normalmente es así. A ver, sí, sí, luego normalmente está... en Super Nintendo. Es así. Ya. Bueno. Eh, no, y el de la... Joder, Cuidado. La, el de la 74 no que era igual. El caso es que a <laughs> partir de ahí <laughs> la cruceta, sí, era igual. Y luego está el tema de, es que tú le defiendes mucho del dual DualShock, la cruceta partida, que esa es, para mí, mí es flipa. todavía peor. A mí me flipa esa cruceta. A mí lo la siento. cruceta del mando de Microsoft me parece una mierda, pero es que la del mando de, de la cruceta no, partida lo no, que no. hace una auténtica escoria. Que va, que va, que va. Desde la primera PlayStation eso es una maravilla, eso es así. Lo, la defenderé a muerte, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado, espera, espera. Es que para Itzik dice que tuvo un drift en un par de mandos de PlayStation 4, pero a ver. Eh, ¿De los oficiales o de los de ver, No, Cuidado. los de, de, <laughs> de PS4. las... A ver, había alguna versión por ahí. Es que de PS4 hay como cuatro versiones diferentes. ¿Y recordad las gomas? Alguna... Sí, sí, las gomas no muy, muy, muy mierda. Digo, lo de las gomas era asqueroso. Era lamentable, me pasó, pero Ah, me pasó, me que se que quedaban ahí pegajosas. Era asqueroso. Pero disteo yo nunca he tenido hasta esta generación. O sea, lo digo así de claro. Eh, PS4 recortó bastante pasta en tema mandos. ¿eh? Había. Y, o sea, eh, recortaban mucho y te cobraban bastante más que los de PS3. Aquello fue un Timotei en todas reglas. Sí, sí. Eso sí, lo sí, sí. hemos dicho claramente. Aquí a mí me daba un asco jugar con eso. De hecho, le tuve que poner algo más porque la sensación de tender que se que tenías cuando se te deshacía directamente y de manera literal el mando mientras estabas jugando era asqueroso. O sea, lo he dicho mil veces repugnante. Es decir, o sea, sí. esas sensaciones... Yo le cambié las... O sea, yo lo abrí entero y le cambié los analógicos. Pero porque tú eres que un sería. profesional. Yo soy un inútil bueno, y sí. tenía que ponerme gomas, tío. Profesional es reventar los cacharros. Claro, no, es, es lo que hay. A ver, en fin, tema. Eh, servicio digital este, el expansion pack de Nintendo, que le están dando bastantes hostias y a mí pff, tampoco me parece que sea tan, tan, tan descomunal, tan, no sé, lo digo, porque en un principio el Switch Online este más el paquete de expansión... Eh, cuesta 40 pavos e incluye eh, el tema de 64, Mega Drive, tal y cual, y el bueno el DLC de Animal Crossing, que me la puede, me la bufa de una manera tremenda, pero bueno, por lo menos te lo incluye. Tampoco me parece eh, un robo, si como estoy leyendo por ahí, no sé cómo lo veis vosotros, lo digo de verdad, 40 pavos, bueno, que la competencia a lo mejor es un poquito mejor o tal, Microsoft y Sony, pues es posible, pero no me parece que sea horroroso en absoluto. Eh, Lazarín, tú reculaste, ¿no? Sí, regule un poquillo, regule un poquillo. Es que lo vi ahí 50 ahí lo vi ahí 50 dólares y me, y me cargué un poco en todo. Eh, pf, el tema es, es el doble de lo que estás pagando ahora. O sea, 20 pagos por jugar online y jugar a Super Nintendo, 40 por... Y el doble a lo mejor, ¿no? ¿eh? Ya, y la competencia... La, ¿La competencia? Sí, Sony Microsoft. Ah, vamos decir. a ver, es como si, o sea, Nintendo sí, me está es regalando distinto. juegos que he jugado... 20 millones de veces toda la vida, que tengo una Super Nintendo Mini, que tengo un no sé qué, que tengo un PC sí, con emuladores, correcto. que tengo no sé cuál y, pero me más, y la competencia me más. Sí. la competencia pues a lo mejor este mes me, 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 me regala el Hell Let ese que es una soberana mierda del sí. piano, correcto pero hay otros meses que me, que me regala juegos de puta madre que han salido hace 15 días o que han salido sí. justo en el día que me lo regalan el All Entonces, Star basura por ejemplo te, te gustaba, claro <laughs> Por, por, ejemplo. por ejemplo pues se ¿eh? jugado más que el Animal Animal Crossing por ejemplo, Vaya el Animal Crossing supongo que a la gente pues le encantará pero a mí esto nah. el rollo eh, tengo aquí que lo enseñé el otro día el Mega Drive Classics no sé qué ¿Sí? de Playstation 4 que lo juego gratis porque ya lo pagué en su día y jugar a Nintendo 64 pues yo qué sé, es que eh, tengo el, el Zelda lo tengo en 3DS eh, no sé, a mí no me a mí no me triunfa, o sea el rollo es el doble, o sea, estoy pagando el doble, básicamente. ¿no? O sea, es que no. Me choca me choca ahí un poco. Lógicamente, la sensación, eh, 50 dólares y 40 euros, ya hay como ah, bueno, 40 euros, pues no está mal. Pero no, claro, claro sí. es que ya pagaba, pagaba 20 por jugar online y tener juego de Super Nintendo. Y de repente es el doble, o sea, pagar el doble por jugar online igual y cuatro cositas ahí extra, que a mí Nintendo 64 me gustó. Pero a lo mejor no tanto. A mí me. A mí me parece un poco. Uf, en vez, si en vez de 40 ¿Estás si hubieran ahí, quedado en, Por ahí por ahí, ¿no? Si hubieran quedado en 30. Es que lo del, o sea, lo del Animal Crossing, tío. Bueno. Para ti. Pa yo, yo pienso igual, para ti, pero hay muchos claro, que no dicen para ti. Yo hablo pero, de manera Pero, positiva, pero al fin ¿eh? y al cabo es como. Es, es el. O sea, es el... Es como que tenemos que hacer, tenemos que venderlo por 40 pavos. Apáñatela, pues, uh, pues a ver, que hemos vendido muchísimo el Animal Crossing, pues lo regalamos, venga va. Correcto. Y a mí me parece una una engañifa, a esto no no lo veo. Bueno, dice bueno. Que dicen que mira, está ahí a ver. control. A ver. Que compensa el que juega Animal Crossing, pues sí, pero yo no juego. Claro. Entonces, para ti, <laughs> joder, ay, en ay, mi ay. opinión. Aureal. A ver, qué pesado es el puto Lazarín. Digo, no sé por qué le pregunté primero. Sí. <laughs> Yo es que sin ser Nintendero, pero es que yo tengo una duda. Eh, ¿Sí? Son la selección de juegos, tanto en el, el online normal como el Expansion Pack, eh, es mínima, son poquitos títulos. No sé si eran ¿cuántos sean de Nintendo 64, pues 100 era, no. O me estoy confundiendo. 100, No, dice, entonces. Dice, no, no, no. Dice, 100 son dice, de Super 100. Nintendo a lo mejor. Tampoco, Ni eso tampoco. Dices, te, te ¿Qué dices, loco? Yo he leído que, que en un A lo mejor son todos los juegos de todas las plataformas juntos. Lo que eso sí puede que le... ser. Los sí, que venían en ser. Wii también. No, a ver. El, el problema es que te dicen. Y muchos más dentro de no sé qué. Y te van a, te van a regalar los mismos que de, de Super Nintendo. Que tienen el acuerdo ese con. que era? Con Human. ¿O con quién era, tío? No, era con. Con Jaleco. Con Jaleco. <laughs> Qué te van a regalar todos los juegos de me careco, me encantan, me encantan, ahí de Nintendo 64, que eran todos una puta mierda, y, y te vas a quedar con cara de gilipollas, que es lo que va a pasar. No, sé, claro, no, el, a mí... el tema es ese: que, que yo no sé cuántos títulos tiene el catálogo, y si es una, una chusta de yo que sé, 5 o 10 juegos, y bueno, solo un, un par. Pues, y tampoco casi así que todos, no se ven. Son casi todos buenos de Mega Drive, en mi opinión. Y todos buenos menos el winback que es que yo, de verdad, lo he dicho una vez, lo de Wimback es un poco raro. El, CS2, el juego está guay, está, hombre. No digo que choca mucho ver ahí Star Fox tal y cual el Wimback, tío, que hace esa puta mierda y te lo digo así, era, era Metal Gear de hacendado, pero en plan, ¡ah! ¡Qué asco! En fin, <laughs> qué asco. Es lo que hay. Sí. A ver, Martínez, di algo un poco decoroso. Precio de mercado. Me parece. <laughs> una respuesta bastante equilibrada con lo que hacen otras compañías. Aquí uh -huh. al final de año siempre hay, siempre hay artículos que te dicen, eh, mira, has pagado 70 pavos de PlayStation sí. Plus o 70 pavos de Xbox Live y esto es lo que te han dado. Uh -huh. Te dan dos juegos al mes, hay meses que los juegos te gustan, que los juegos que no, pero bueno, suele salir rentable. Uh -huh. Yo creo que aquí también sale rentable pero sobre todo a ti Sergio y a mí que somos más sí. nintenderos y Correcto. que yo hubiera yo hubiera firmado si me dan los 100 juegos de Super Nintendo como decía antes los ha jodido ves es que Miguel Ángel ya sí. sabes que fuma cosas raras entonces no me no, quitan vamos, los claro. de NES y Nintendo 64 que creo que es una consola que envejece mal que, eh, que, pero desde eh, el primer no. año <laughs> es, es verdad que los Bueno, a ver No Nintendo 64 que, que Nintendo 64, Saturn, Playstation Los primeros juegos poligonales Envejecen peor Que los juegos de 16 bits Estoy de acuerdo es pero el, Que sí, que sí, que, que no me dé la brasa Pero en el caso de Nintendo 64 No es así o sea, los, si tú, Y te digo, espera, calla, que te Lazarín Espera te, <laughs> Te digo, tú piensas los juegos principales de 64, Super Mario 64, ha envejecido sí, realmente bien. bien. Banjo kazooie Banjo Tui, Star Fox, Bueno, la del F-0, el F-0 es una auténtica, es una auténtica vale, locura pero Ponte, ponte un, unos un juegos back, un más de claro. segunda, un Turo. Pero claro, es que no. contar. de contar no ha envejecido tan bien. O sea, los Sutter en primera persona con toda la niebla y tal y cual. No han envejecido el, también. El Pilot Wing 64. Que, Qué calidad. Le jugué el otro día muy bien. Claro, La, claro, muy AM... bien, pero vamos a ver. Es que, es que estamos aquí agarrándonos a una mierda. <risa> <risa> ya está bien. Una cosa importante. Una ¿Sí? cosa importante. Antes de nada, esto es un inciso hostia. vital. Lleva, Cuidado. Ojo, una hora sin un inciso llevabas. ¿eh? Sí. Cuidado. O sea, estamos hablando de una suscripción para jugar online y, y esto nos la suda okay. porque no jugamos a nada online en Nintendo Switch básicamente o sea es una excusa muy mierdera para sacarte la pasta sí. eh, lo del juego online porque yo jugaba al Splatoon y desde que <laughs> no puedo jugar con la conexión del móvil que eso porque no sé por qué no me deja que le den por culo ya no quiero jugar a nada entonces cuidado que estamos aquí como no una suscripción que me regalan los juegos no que es para jugar online y no vas a jugar a una puta mierda o sea que al final estás pagando de más por los juegos y por el servicio y por todo. Así que ya estaría. Hasta aquí el inciso. Muy bien, correcto. Bueno, que no nos vamos a poner de acuerdo. En fin, que no. Queda? Yo estoy con más o menos con Martínez, más o menos. Aunque dice algunas tonterías, pero bueno, más o menos ahí estoy con, con Martínez. En fin, hablando, hablando de, bueno, de tonterías. En fin, FIFA Electronic Arts, que, que, que parten ahí. Que se, van a, que se van a la mierda, básicamente lo que ha pasado es que eh, según parece los, la, digo, perdón, la, don, eh, los de la FIFA querían muchi muchísima más pasta de Electronic Arts por seguir usando el tema FIFA para pues, la licencia de fútbol y tal, y Electronic Arts les ha, según parece han dicho que se mueran, algo que yo, estoy, <laughs> yo ya estoy a muerte con Electronic Arts, se, Totalmente, se los de la FIFA eh. que me da un asco, no les puedo ni, ni ver en fin, y el caso es que cuidado, que los de la FIFA han dicho que de ahora en adelante van a empezar a, pues eso a ver a sondear el mercado y que no van a dar en exclusiva el tema de su licencia y mi pregunta es pero a quién es que es eso a quién chico pero si no te va sondea, a pagar nadie sondea. si, no, si a, a tu puerta no va a llamar nadie o sea es con si con no, no tiene un puto duro y son los segundos ya me contarás tú quién va a llamar a tu puerta chico o sea, a yo, ver cuánto no, a ver ¿pagan? no sé si, no sé 100, si lo he de juegos móviles de cartas de, de fútbol yo eso que... cuidado yo lo veo yo lo, lo he pensado, el tema de, pues eso, de tema móvil, tema tal, que no, que no, que no, que tienes que vender mucho para estas cosas, para un free to play. Yo no sé si es que lo he entendido mal, pero me leí la noticia varias veces y yo, lo de la FIFA, yo creo que van a van a salir telarañas al teléfono porque es que no me van a llamar ni Jesucristo bendito. Tal cual. O sea, el... Es un poco, han, o sea, se han, se han suicidado. O sea, sí. ha sido como, nos está llegando un, un chorro de dinero muy loco. Pero vamos a pedir cuatro veces más, que era básicamente eso, ¿no? Eran como mil millones cada mil cuatro millones. años. Correcto. Mil millones cada... y claro, creo, y... creo que querían pedirle el doble a Electronic Arts, y claro, evidentemente. No, estaban, dicho, pero o... están cobrando como 250 millones o algo así, anuales, al anual. Eso es. Y que... van sí. a pedirle, pues. Eh, el doble. Un, un acuerdo de cuatro años, mil millones. Porque, lógicamente, Electronic Arts, o sea, no os imaginéis la cantidad. Mmm, Totalmente loca de dinero que gana con FIFA. Correcto. Eh, por supuesto, Pero loca, vendiendo, eh. el juego, vendiendo el juego es, son migajas. Es. <laughs> Lo que vende son sobre de cromos que, que, te, que te vuelven loco, que se te dan las vueltas a los ojos. En Correcto. fin, es esta así, gente eh. ha dicho ah, pues esta gente gana muchísimo dinero, pues, pues págame más y a lo Eso mejor lo que, lo que hacen es que te mandan a tomar por culo y te quedas <laughs> sí, sin un puto duro por listo y ojalá que lo haga y que se llame EAFC o no sé qué que lo quieren llamar que al parecer ya han, ya han registrado la marca no han registrado sí. sí. EAFC así grande. que muy mal pues Pero la avaricia era... no sé qué Pero... <laughs> la avaricia es que no, no tiene no tienen competencia yo sigo implorando a que a ver si en algún momento los de 2K Sports se meten no a pero no, no, no va a ocurrir. ocurrir. No. Llevo mucho tiempo no, esperando, pero no. Eh, Aurea, bueno, todo real de fútbol lo entiendes, pero de cotillos es están mierdas, sí. Así que te sí, no, a mí ¿no? este salseo me, me gusta mucho porque. Te encanta, eh, ¿no? Bien, bien, bien. Porque pone en evidencia a esta gente. A, eh, bueno, esto no tiene nada que ver con, con Flopper, pero son personajes de esa catadura de decir: tengo muchísima dinero, muchísima pasta, pero quiero un poquito más. Y Correcto. evidentemente... La o sea, pasta que te llega muerta, o sea, que es que te, te Eso, cae el cielo, tío. Es, que es increíble, es que lo hacen movidos por, por la, esta rentabilidad, es brutal, lo hacen movidos por la, por la codicia, y, y han dicho. Es increíble. Tenemos beneficios, pero queremos más aún. Así que me Correcto. parece bien que les manden a tomar viento y lo que dice Sergio, que, que se queden esperando que les llame Rita. Correcto, sí, sí, yo lo veo así. ¿Eh, Martínez. Algo que objetar a lo que estamos muy diciendo puesto mire. Hostia, qué maravilla <laughs> Un 19, eh, cuidado Cuidado, cuidado. Que llega un poco más Si se pone una camiseta con un, con un FIFA De 32 bits Es ¿eh? lo que hay, pero si jugaría <laughs> en el 19 y en dos años Todavía no la he reventado <laughs> ahí te Eso, Yo creo que fue el único El último FIFA que he jugado yo con ganas <laughs> No hace tiempo ni nada Joder, Muchas mía. cosas, venga, rápido Primera, eh, venga. ojalá se llame EA Soccer otra vez, como en Mega Drive a tomar por culo, nada de EAFC. Se llamaba, FIFA, se llamaba FIFA Soccer, al menos ha estado ahí, yo recuerdo. Ya, bueno, pero que, que sea Según EA Soccer... Bueno, pues si no creo que. primero FIFA Soccer, correcto, bien. Segunda cuestión, eh, creo que el fútbol lo están jodiendo cada vez más, cada vez es menos accesible, tienes que pagar un pastizal si lo quieres ver en la tele, bla, bla, bla. Y sí. con esto lo que van a conseguir es lo que decían en el chat de volver a Roberto Larcos y demás, que al aficionado sí. termina dándole igual. Y, luego... y, más, y más el editor. Como sabes, lógicamente. Es... lógicamente. Me entristece un poco que no. Joder, que, que el vender la licencia de la FIFA completa sí. permitía tener las segundas divisiones de un montón de. De países y tal que de otro modo no van a vender, es muy raro que una compañía diga, oye señor FIFA, le compro también la segunda división española. Si Eran eres paz. del Valladolid, claro. si eras del Valladolid, importa bastante. <ríe> Correcto. <ríe> o el fútbol femenino. A lo mejor ahora resulta que el fútbol femenino que le están dando visibilidad y tal mm. con, con el FIFA, luego cuando vendan la licencia a millones de dólares fragmentada, pues la, lo dejen de comprar y jodan a los aficionados. Así que todo un poco mal. Sí, ¿no? En general un poco así, ¿no? Pero vamos, yo, yo estoy a, a muerte en este caso con, con Electronic Arts. O sea, yo a ver si, si entierran a la FIFA, con un poco de suerte. <laughs> sí, es que, que lo que lo que comentabais de lo de... Pues eso, de ponerle nombres como Roberto Larcos. He visto... Pi, pi, ¿cómo, ¿Cómo le han llamado, tío? Espera, que me he reído un rato. Ver, Baúl, ya, ¿eh? Penaldo. No sé. Sí. Pis, piscini, piscinius. Eso está bien, ¿eh? <laughs> o sea, que los últimos P's los últimos metías un pendrive, tío, con, claro. con las ediciones y decías, ¿Sí? cargarlo, a tomar por saco. Y, ya está. Ya si está, y está. eso se lo he hecho a mi sobrino claro. en los últimos años y ya está, tan contento. Pues no si está ese tan es importando. el rollo, o sea... Que te importa toda mucho la vida. De licencias, descárgatelo y ya está, y cámbialo tú. No va, no va a ir el señor de la FIFA a tu casa a ver si, estás, si has puesto un nombre que ya existe de un señor que tiene mucho dinero. Si tienes, tú o sea, lo que tienes que hacer gustaría, es eh, un le editor. Le gustaría. Sí, sí. <laughs> metes un editor y ya claro, está. Claro, metes el editor <laughs> y ya está. Efectivamente. Hostia, yo me acuerdo, había un, uh, un pez. Yo creo que, era, que estaban todas las caras eran falsas, pero te metías en el editor y dabas como un toque hacia atrás o algo así y era la cara correcta. O sea, directamente era como pic, pum, ya está, ya está. El jugador totalmente correcto. Simplemente había que moverle un puesto en la, la cabeza. Está. Sí, sí, sí. Así que, nada, a tope con Electronic Arts, por mucho Ahí... que nos joda, pero correcto, eh. a tope la con ellos. Es la primera vez que, que defendemos a muerte a, a Electronic, pero sí, es que para que, coño, para que la gente vea que si tenemos que Hacer el tripas corazón se si hace, ya tomar por el culo. Yo vaticino un, un segundo un segundo advenimiento ahí de Electronic Arts, hombre. Va a volver ¿Ah, sí? con fuerza. Sí. O, ojalá, porque joder, es una máquina que. Ojalá. Hombre, yo solo con The Space ya me tienen bastante ganado, pero bueno. Eh, habrá, habrá que verlo. Pero además, queda un huevo. En fin, bueno, a ver, y falta, de... falta que le abran la celda a los de Criterion. Tal, joder, tío, es que eso. Ya hombre. sería la hostia. Madre mía. qué has sido de ese estudio, eh. Me he dado un Sí, sí, correcto. Pues deben estar por ahí, eh. En algún calabozo sí. deben, deben caer. En fin. Oye, vamos a terminar el tema eh, bloque actualidad, más o menos, antes del Salmillo, con los gameplays de juegos, como. Eh, en este caso voy a empezar por Aureal, por razones evidentes. Motor Knight. ¿Qué te ha parecido? Pues. Con esa cara de asco no hace falta no, que con... No tanto. <laughs> es que tengo sí. sentimientos encontrados. Creo que va a ser muy, muy divertido, muy entretenido, pero no me gusta el planteamiento. A mí tampoco, pienso igual No que... me mola que sean los, los, los sidekicks, y ¿Eh? aunque me gusta capucha roja y todo esto, pero no, no me convence. Yo entiendo que volver otra vez al rollo de Batman igual está un poquito quemado. Pero... A mí no, yo me, me hubiera encantado ver a Batman a muerte ahí otra vez. Sí, ¿sí? pero así desde fuera puedes decir, venga, otra vez lo mismo. Pero sí, eh, sería cuestión de darle una vuelta. Y la el, el ambientación que van a usar de lo del tribunal de la Corte de los Búhos no me encaja para nada con, con los compañeros. Pero, pero bueno, ya. a ver cómo, cómo anda. Porque es una saga que quien lo haya leído sabe que está muy asociado a lo que es Batman, a sí, su historia. Muy, sí, es muy Batman, sí. Y no, no, y no tanto a, a, aquí a los compañeretes. Y, eh, <laughs> me parece que lo va a desaprovechar un poquito, pero bueno. Y en cuanto a a, al tema cuatro tíos, o sea, cuatro personajitos y esas cosas, ¿no vas a decir mm, nada o qué? Es que eso ah, vale, vale. es un poco... Exijo, exijo que lo critiques. O sea, lo exijo. Criticas a critica esa, esa mierda. Que es, sí, sí, sí. Por ahí va, va mi crítica. La mierda, Dios la qué, zarina, mío, La mierda Yo la que, iba... que se expande por el mundo. La mierda que se expande por el mundo. Qué asco, tío. En sí, fin. Sí, sí, sí. Vale, Lazarín, ¿qué te parece? A mí me la sudan suda los personajes totalmente, pero me parece que el, las mecánicas de rollo cooperativo y de dar hostias como panes muy bien, me van a flipar. ¿no? Pero si estoy disfrutando de Godfall, ¿cómo no voy a jugar a esto? Joder, joder, tío. Claro, o sea, Godfall es, 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 es ridículo, pero jugar en cooperativo es muy divertido. Así que esto me da igual Batman, Robin, Su prima, eh, Batwoman, Hammer, <laughs> yo qué sé. No sé ni quién ni quién es esa gente. Pero, <laughs> pero tiene pinta de ser muy divertido y cooperativo. Así que yo estoy a tope con esto, hombre. A muerte, ¿no? O sea, a y solo el rollo ese o sea, los numericos esos que salen cuando dan dan golpes. Qué asco eso. Tan, oh, tan, eso te, es, te ha ganado. Eso te ha ganado. Claro. A claro, también, o sea, eso, eso denota que va a haber una progresión de personaje, armas nuevas, venga la armadura de no sé qué, un lutazo, ahí un cofre yes, de mierda. Yo estoy encantado con ese concepto. Ah, ya, a mí, Robin, es... me da igual, pero yo creo, hay loot y cooperativo a muerte, como si son dos gallos de pelea los que luchan, tío. Cuidado, que solo nos <laughs> falta la protectora de animales. Vale. A ver, eh, Mar Mar Martínez. Estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho. Ojalá una, no una secuencia no una secuencia CG en la que se encuentren y digan: Soy Nightwing. Nightwing, ¿cuál es tu poder? Soy amigo de Batman. ¿Y tú? Soy Robin. ¿Cuál es tu poder? Soy amigo de Batman. <laughs> el, 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 <laughs> soy charroja. Soy amigo de Batman. Batman. <laughs> A ver, es Soy el amigo un... especial de Batman. Y a, veces actú... y a veces ha hecho de Batman, en algunos casos también. Sí. ¿eh? Ya, ya que... Es legendario el error de aquel enter de Matrix de no meter a los protagonistas y acudir a personajes secundarios y mucha gente se empeña en hacerlo. Y yo creo que el fan de Batman prefiere, por ah, lo Batman. general, jugar con Batman. Evidentemente. Y además, eh, lo de jugar a cuatro jugadores en este juego... Me molesta un poco porque viene de otro que vamos a comentar después, donde a también ver. juegan cuatro. Y a lo mejor, medio... a, lo, a lo mejor tienen que hacer como Konami, llamarlo Mambat, porque pedía mucho dinero lo de, de cómics. Hay, hay un Mambat no en existe. los cómics, que existe. es como un murciélago gigante. Joder, pues bueno, nada, pues Batbat no. o Manman -Man, o algo así. <laughs> Man, Man. Pero, pero yo qué sé, tío. Si es que le habían pillado el... Rocksteady pilló el Tino muy bien a los Arkham. Y cuando lo cogió el Warner Mon Montreal, e hizo su. Cuidado, City, cuidado que, que lo hizo muy bien. Para mí sí, pero no sí. tan bien como dice la basura aurealiana Vale, quizás no. <laughs> o sea, no tan bien como Rocksteady, pero hizo un buen juego. Era un buen sí. sandbox con superhéroe y tal y cual. Pues casi sigue por esa línea, tío. Sí, ha pasado ya bastante desde Gotham Knight. Sí. Ha pasado un huevo, la verdad. Ha pasado un huevo. Yo estoy, en este caso, muy con Aureal. O sea, todo lo que ha dicho. Eh, me da asco el tema Lazarín. Lógicamente, hay cuatro tíos ahí dando tal, ¿no? Yo quiero jugar solo, <laughs> sin mierda gentuza que me moleste, para empezar. El tema del. A mí me mola bastante, o sea, lo que es el argumento en sí, pero es lo que tú dices. O sea, tiene que estar Batman. O sea, si no está Batman, es como que dices, pero eso está metido como de, de relleno. Sí. O sea, no tiene mucho que. Es que no tiene mucho que ver. ¿Qué hace? ¿Pero qué pinta Robin ahí? ¿Qué hace Robin ahí? Cojones. Nada, no pinta nada. Pero todo lo demás me gusta. Entonces, no sé, no sé qué decir. Veo a, veo a Lázaro y me da asco. Pero luego pienso en el juego y digo, pues es que está bastante bien. Entonces no, 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 sé, qué, no sé qué decir. Pero pero bueno, seguro que le puedes quitar la interfaz, le puedes quitar los numeritos de cuando. Lo de los grandes. numeritos es lo peor claro. que he visto en mucho, en mucho tiempo. Eh. Decir, eh. me ha parecido obsceno. Pero bueno, siguiente. GTA Trilogy. Aquí empiezo por Don David Martínez. Esto es un poco con, con de cabeza. Seguro. Ya, ya me imagino. Eh, me ha flipado. Es verdad que cuando lo ves dices, quizá el remake no cambia tanto, pero una vez que lo comparas se nota el cambio. Me gusta ese rollo un poco cartoon porque los juegos originales tampoco iban de realistas. Es verdad. Creo que los que lo jugaron en su momento vamos a flipar y que va a haber toda una nueva generación que va a subirse al tren. Sobre todo, creo que va a ser San Andreas. Yo si iba hay... a preguntar, ¿cuál es tu favorito? No, mi personal. favorito es Vice City. A mí también, a mí también. De los tres. Al Pero tope. creo que la gente se va a meter con, a, con San Andreas porque... Yo también. Eh, sí. Joder, es que es un juego que es todo un meme gigantesco. Gim el al gimnasio ahí te... a ponerte cachas, tío. Al gimnasio, a hincharte hamburguesas, a no, buscar joder. al Bigfoot food por, por el monte. Eh, yo qué sé, tío, es que eran juegos enormísimos sí. y como anticipamos en algún que hace unos meses esto en switch va a vender lo que no sabe nadie correcto ya o sea, se moverá sí. se moverá igual de bien que en el tráiler el de switch no 60 bueno, frames solo ¿cuándo? confirmados para series x y play 5 y PC, maravilla correcto. Correcto. Todo, todo todo respondido ya estaría no, pero eso es, lo, es lo que hay Pero bueno, lazaret pues eh... A ver, a mí con que hayan cambiado el control de la conducción y Yo tal... Estoy de acuerdo contigo. Que, sí. que, que se supone que sí, que era una de las, de las novedades. A mí me vale. O sea, gráficamente me da igual... Hombre, que vaya a 60 frames es muy es guay. Una, es Cusa, porque ¿sí? Porque estos juegos no se han movido bien nunca. <laughs> Eso es así. Se han movido a 20, 20 y pico, con suerte. Y van justo, justo, sí. Sí, van muy justos. Y a ver si es verdad que por fin me acabe el Vice City, porque me parece una maravilla. Yo también. El... Otra vez. El, el, o sea, la banda sonora, el momento, la ambientación, corrupción en Miami, la ambientación correcto. esa brutal de los 80, sí. o sea, es el que, el que o sea, es lo que mejor encaja con, con, el, con la saga. Eh, y otra otra movida es importante lo que, lo que habéis mencionado: o sea, es, son juegos de hace mucho tiempo. Sí. O sea, yo creo que el GTA 3 es de 2001, 20 años, años ¿no? justos, sí. o sea, 20 putos años y hay sí. juegos. Que no, o sea, que no le llegan ni a la los zapatos a nivel Pero de, de mecánicas, de, de mapeado, de, o sea, de, de cosas que puedes hacer. Entonces va a molar cuando lo pille gente de ahora que no haya jugado nunca y diga: Pero esto, esto ya estaba hace 20 años que ha pasado, ¿qué es esto? Perfecto. Así que a mí me molará jugarlo y, y a ver si me acabo el Vice City, tío. Me encantaría. Yo también. Aureal. Pues, a ver, hay un, sacaron un, un GIF muy gracioso que era eh, cuando el trailer este que han puesto, que era el, el juego viejo, eh, ¿Sí? el Unreal Engine, y darle al botón de filtro Bloom, de <laughs> brillo, <risa> de subir el brillo y ya estaba ya, hecho el remake. A, al principio ha sido un poco esa la sensación que he tenido. Luego, a medida que he visto pantallas y cosas, me he comido un poquito mis palabras. Y Hostia, cuidado. Te, tengo, tengo... A ver, no, no me vuelve loco. Ta, no, pero... no, ta, y tampoco son muchas palabras. Tampoco... No, no, no. <laughs> no tampoco... Como te digo. No, no, y las que me dejáis <laughs> de ir, pues o sea, aún menos. Pero bueno. Qué pedazo de cabrón. Así que tengo, por lo menos tengo curiosidad por ver cómo eso... Es verdad que son juegos con muchísimos años y se le notan costuras, los modelos tienen la carga poligonal que tienen, que es muy justita. A ver, da igual, que... da igual porque hay mecánicas que se han mantenido hasta Red Dead 2 sí, que, es que me parece una puta mierda por cierto Correcto, que, que sí. se han mantenido tantos años pero ya estaban ahí o sea que es que tampoco sí, nos no a hacer una diferencia claro, pues, claro yo, mientras cambio lo de la conducción, que eso es lo más sí, básico, sí, lógicamente. Más a, a, por supuesto. A mí el tema cómic en este caso me parece que es una solución inteligente, por lo menos. O sea, no, ¿qué haces? Pues tiras por aquí. Y a pensar. ver, si era, era ocurrártelo mucho y hacer un juego de la hostia que no iba con a pasar. los gráficos de GTA V, que no iba a pasar, efectivamente. No a pasar. O hacerlo un poquito cómic y ya está. Y que además le pega en este caso, porque lo, yo creo que sí. Y luego yo estoy contigo. Bueno, me con porque no queda en medio. Más o menos. No, pero el modelado <laughs> no, no, no está mal. O sea, tú ves la cosa. Ya, pero, está bien. A ver, si lo, pero si lo llegas a hacer rollo GTA V con, está con jodido, ya. personajes reales, con, claro, con vehículos claro. reales, pues sería la hostia. Pero no lo van a hacer. Pero bueno, yo creo que, de que cabe. Yo con ese, los 60 frames por segundo, yo sí. con eso compro y Vice city. De hecho, me lo voy a hacer, pero, pero a saco además. ¿eh? De hecho, tengo, es de los juegos que más me apetece jugar ahora mismo. Es de decir. O sea, lo. Lo confieso. Eso por un lado. Por otro, a ver. Y el último. Suicide Squad. Aureal. Dale, yo le voy a dar una cuantas ya te lo digo yo. Yo creo que te voy a hacer spoiler de las suestas que le vas a dar. Correcto. Me cuele a Chamusquina el planteamiento que le quieren dar. Uh -huh. Son cuatro personajes. O sea, el típico, ¿Correcto? la típica basura cooperativa de a cuatro y no van a explotar apenas sus poderes, porque si te fijas, a todos les han puesto armas de fuego. Le van a hacer un shooter y le meten armas de fuego a personajes que no que no le pegan para que estén todos equiparados Eso y equilibrados es. y, y sea todo la misma mecánica y ese rollo me echa mucho para atrás. Tengo mucho interés por ver cómo van a hacer todo lo de cargarse a la Liga de la Justicia, pero por ejemplo, por pero ejemplo. si me dices que van a ser. Eh, dispara a Superman hasta que se muera. Y van a ser todo el mismo rollo. Mmm, para es ellos. Es que yo he pensado lo de Superman muchas veces. Y he dicho, es que aquí. A ver qué, qué hacen. O sea, yo creo que tienen que acertar mucho con el guión. Y no tiene pinta de que el guión de este juego vaya a ser especialmente bueno. De hecho, yo no. creo. Si tuviera que apostar ahora, tiene pinta de ser una chusta bastante importante. El tema de la. Lo, estoy de acuerdo contigo, macho. Es que yo creo que los personajes los van a desvirtuar, pero de una manera. Brutal, sí. y ojalá, me, y ojalá me equivoque, porque además yo quiero que este juego me guste, pero uf, tiene, pinta, tiene pinta regular para gente como yo, y lo de siempre, lo de estar cuatro como siempre, pues eso, que se mueran tres por lo menos. En fin, <laughs> Lazarín. Para ti, Tú, la, eh, misma, la misma mierda. A sabe, ver, ¿no? el Bien. rollo es que eh, jugando todavía no hemos visto una mierda. Correcto. O sea, entonces ya veremos en qué queda. Otra cosa es que a nivel técnico esto sea la hostia. O sea, me parece una locura a nivel visual, pero espectacular. O sea, tú pero, ves el, el, el que lo hemos visto, visto antes. Es que solo son cinemáticas. No. Ya, son cinemáticas, pero los modelos sí. 3D, los, los gestos y tal, o sea, comparado con el otro, con el, con el de Robin y su prima, la de Santurce, sí. parecen dos generaciones diferentes. Me sí. parecen juegos sí. de generaciones diferentes, con lo cual con que lo hagan así de bonito y con unas mecánicas cooperativas de mierda esas que me gustan Perfecto. yo a tope con esto a ver yo tengo que decir que no creía nada en esta franquicia y en esta mierda y vi la peli de del de escuadrón suicida y me lo pasé como un cabrón casi Madre casi mía. aplaudo Qué malo, ¿sí? me, joder pues oye yo lo disfruté muchísimo 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 entonces a mí ya solo con, con, con lo que me reí con la peli y lo que me gustó y lo bien hecha que está pues ponme, ponme un poquito ahí de ración cooperativa y, 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 con, y jugar con, con esos Mario, graficazos. Y jugar con Mario. Con, claro, jugar con Mario, con Javi, con mis colegas. Está ahí, está a, tope. Está, yo, está ahí. a mí, es que ese es el, esa es la cuestión. Es como sale Street Fighter 5. Entonces, alguien que no ha jugado en su puta vida Street Fighter dice: Joder, es un juego de lucha guay. No, es una puta mierda. Entonces, esto para ti, Aureal, que te flipa el cómic, que tal y cual, y que, te, que te lo conoces ahí, pues si no lo hacen bien. Pues te va a joder, a mí me va a dar igual. Claro, porque yo correcto. quiero un juego cooperativo de dar hostias y no sé qué, y venga, me cojo ¿Y al si igual está, y, y, y si, si está, está bien avisa, hecho, pues mejor, y ya está. Y si está bien hecho, pues ya está. Efectivamente. Entonces, no bueno, yo te, yo te entiendo. <laughs> Lamentablemente, te entiendo. Pero a, a mí, ya solo técnicamente, me, eh, me convence mucho. No, no ya veremos jodido. luego cómo, sí, sí. cómo es. Técnicamente, lo, lo que mejor pinta del juego. ¿no? Muy loco. Lo que pasa es que es verdad que, o sea, que no se ha visto ni, ni un solo segundo de gameplay. O sea, sí, no sabemos bueno. ni, ni cómo. Sí, bueno, sí, pero, sí, pero no. Sí, que sí, que sí. Va a ser Martínez. el Guardians of the Galaxy de, de dentro de unos meses. Pues voy a buscarme sé. el anonimato, que me da un poco de vergüenza. Ver... <laughs> Madre <laughs> mía. Joder. Soy un Lázaro. Co me zampo completamente. <laughs> La película de James Gunn me lo pasé muy bien. Y encima eh, me fío de Rocksteady para que haga un juego cooperativo que seguramente. Seguramente, y esto es tirarse a la piscina pero no tenemos ni idea, esté mejor que el de Batman sin Batman. Yo, hace, yo hago Batman una porra. Sin Batman. yo Yo creo que va a estar, lo que este 10 es más sobre seguro, pero claro. yo creo que me va a gustar más el de Gotham Knights que este, en lo personal, aunque este va a ser claramente mejor en lo de manera más objetiva. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Martínez, en esa comparación? No, no, Porque yo creo que es Rocksteady. muy evidente. Me quedo, me quedo con Suicide Squad. En lo Square. personal y en lo otro, ¿no? En lo personal y en lo otro. A ti. Eh, bueno, Lázaro, sea, a ti te da igual, es la misma mierda, te da lo mismo. Oye, pero una cosa, una cosa. ¿Sí? Estáis hablando sí. de Rocksteady, del último Batman y tal. ¿Sí? ¿Alguien se terminó ese juego? Sí, yo me he terminado todo. Yo. Sí. Hostia, no, pero el último Batman ¿no se, no se os hizo un poquito bola. Se me no se hizo un poco. Mí, los puzzles con el coche. Un poco a o sea, claro, el, a me... el, coche, el coche era para metérselo por el culo al sí. comisario Gordon. Pero a mí me... <laughs> ¿Ves? Pues controla más de lo que parece. Ah. Si dices que no, pero controla más de lo que parece. A mí, claro. me, a mí me. Yo he de decir que incluso me gustó. El peor de todos, pero a mí me, me gustó. No, pero o sea, a nivel técnico era increíble. O sea, te ponías a jugar y, y tenías la boca en el suelo. Pero a los 10 minutos, así como... <laughs> era, había ahí una desconexión un poco... Era un, poco, yo, hombre, era un yo, poco tostoncete. Yo digo, a mí yo esperaba más, lógicamente mucho más. Para mí es el peor de los pues de los cuatro y tal. Sigo diciendo que el mejor es el primero. De hecho, es el que el, para mí es el sí, juego más influyente sí. y un poquito infravalorado de los últimos tiempos, el, el Asylum. Pero a mí aún así me, me gustó. O sea, me pareció un muy buen juego. Con matices, y, como el tema del y coche sin que se ha sin hacer demasiado spoiler, lo voy a llamar la solución Joker. Me pareció sí. la hostia. Sí. Correcto. Último. Correcto. En eso estoy bastante de acuerdo. Pero bueno. Ya, ya, ya. He de decir que he hecho de menos bastante ese pues juego. Entonces, claro, cuando me presentan estos juegos lazarines pues me da un poquito de cosa, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Es lo, que hay. Y lo sí, real que no te he presentado. Sea, hasta el Godfall me parece la hostia, así que, que soy gilipollas. Así andamos. En fin. Sí, sí. Aureal, en lo personal es que en me, lo. Ya, ya te lo he dicho, me da unas vibraciones que va a ser un poquito Destinesco o Outridersco y eso no, no me mola nada. Sí, sí, más, sí, más, más seguramente, más segundo, ¿eh? más efectivamente, segundo. seguramente esté más cerca del, del Outriders. Sí, pero que Así hay... que yo, fiesta, fiesta. <laughs> Correcto. En fin, pues oye, hasta aquí el tema actualidad que no estaba llevado ya un par de horas ahí diciendo sí. pues, que no está mal, ¿eh? Y ahora vamos con el, vamos con el solomillo, ¿no? Venga. Es decir, los juegos que se están ahí agolpando para el primer tercio del año, sobre todo en febrero y marzo, que es que hay algunos que, 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 que pinta un poquito así. A ver, para empezar, en enero, como se ha ido el del ring, eh, que en un principio era el caballo ganador, en enero se ha ido a febrero, que como había poco en febrero, pues se ha ido para allá, en enero sale Monster Hunter Rise. PC, God of War, en PC, cuidado que lo de God of War en PC, pf, no sé si habéis visto tal, madre mía, la pinta que tiene eso es una cosa escandalosa. Bueno, sí, sí, a para mí, <laughs> leyenda de Pokémon el Arceus, que uf, 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 qué mala pinta tiene eso, y el eso es, y el Rebus pasión que Es un poco caca. <laughs> es decir, en enero los de PC muy bien, y el resto caca, ¿no? A no ser que seas un quemado de Pokémon, eh, tal, ¿no? Lo veis así, ¿no? La ahí, salir, como lo ves. No, duro. no rescato nada. Sí, sí. De ahí no rescato, pero vamos, no rescato una mierda. Hombre, es que es pecero, cuidado. Eh. Si eres pecero, claro, cuidado. Y, y, sí, y si te quieres castigar la mente y la retina jugando un cooperativo de mierda como así para jugar con, con los colegas, este ni, es que lo del Rainbow Six. Este ni para ti, ¿eh? Es que cuidado, ¿eh? Es que es que se si es que me va a gustar. Pero si Alien, Aliens me da igual. Y el Fire Team este me flipa porque es cooperativo. Si bueno, Aliens me da igual. Poco es que no puedo, no puedo pasar más de un clásico de la ciencia ficción que de Alien. Es que me la suda. <laughs> me da igual Alien. Muy bien. Entonces, si, si soy capaz de jugar a eso, que le he metido unas cuantas horas por Rainbow Six Extraction, lo que pasa es que me... O sea, me gustaría que se dieran la mega hostia. O sea, que alguien fuera despedido por, por... O sea, es que vamos a hacer un juego de disparos, de alienígenas, de, o sea, de una puta mierda que no tiene nada que ver con Rainbow Six, que es realista y que va de, pues de, de, de grupos de operaciones especiales sí. especializados en extracción de rehenes y no sé qué. Pues no, vamos a meter alienígenas y, y lo vamos a llamar Rainbow Six. Por mis huevos toreros. Pues espero que alguien, alguien sufra las consecuencias y que, y que se peguen una buena hostia solo por eso. Yo me lo voy a jugar, Entonces, Lázaro. Bueno. Voy a hacer una profecía que luego va a ser una mierda, a ver. pero a ver. creo que te va a gustar y que lo vas a comentar a menudo por aquí. Hombre, claro, Lion, hombre. Pero eso, eso lo sé yo también. Lo que pasa es que, que se podía llamar, pues, alguien, no sé, alguien voló sobre el nido del cuco. No sé. Algo que. Algo que no tuviera que ver directamente con Rainbow Six porque no tiene nada que ver más allá de un M16, un Colt M4 y pero no sé qué. Es. Espera, que está Ureal, que esté boicoteando está, el, ¿Qué el está programa, pasando? ¿Qué, cojones, no, no, se que se había desconectado tío. el cable. <laughs> madre mía, qué maruja eres, joder. Ureal, Entonces, que, no, maruja no, que me está reventando <laughs> los putos oídos, cojones. Madre <risas> mía, <risas> pues eso, que, que Monster Hunter ya, tío, Rise... ¿qué, qué ah, bueno, vale, dejame ya de rollo. Vale, vale, Monster qué, Hunter Rise me bien. la suda. God of War, muy bien. Lo que, a ver, God of War está guay porque que esto se lo he leído por ahí a gente en Twitter. Lo de me he estado quejando de peli juego y esto es una mierda, no sé qué, hasta que sale en PC y ahora, bueno, qué maravilla, juego del año, esto, lo otro, lo de más allá. Sí, eso ha pasado. Pero está bien, está bien que, que la gente que tiene un PC juegue, juegue a un. No voy a, sí, no voy a meterme tío, con tío, la tío, gente, tío. da igual. Qué maravilla. Y le da Pokémon, para ti. Un... No Patino para, para, para no sé para mí no <laughs> para tu prima la del pueblo correcto en fin, eh, ya estaría Mar Martínez me quedo sin muñecos de la vergüenza que me da venga otro <risa> <distinto>. <risa> Rainbow Six, yo pienso que iba a ser un modo de juego adicional porque los operadores también son los mismos. Han, se han reciclado sí. operadores del juego normal. Hay que, recic hay que abaratar costes, ya lo sabes. Entonces, <laughs> yo creo que iba a ser un modo de juego extra y que finalmente le vieron entidad para que sea juego completo y no le veo mucho futuro. Bien. Lo le vieron entidad, vamos, todos... le ahí. A ver si le sacan ahí un eurete ¿eh? a la licencia. <laughs> Madre mía. Evidentemente. No tengo pasta para tener un PC súper cojonudo y volver a jugar God of War con las mejoras que tendrá, pero vamos, eh, en PC pueden darse por muy satisfechos este mes. Pero lo que más vergüenza me da es que yo sí creo que Arceus, vamos, Pokémon Leyendas, Ay. puede molar, que es el juego de mundo abierto que llevaban los pokefanes sí, esperando sí, tu... un montón de tiempo, que a lo mejor no es el Breath of the Wild que nos imaginábamos nosotros, que se podía hacer diciendo, ah, coge el mundo de Pokémon... Y mecánicas, como has visto? ¿Quieres quitar el puto muñeco ya de ahí? De no, porque me da vergüenza. Joder. Es, es lo que justifica que... Pero que si yo estás llegué... a oscuras, si estás en un zulo, no se te ve. Da igual. Es verdad. Bueno, es lo que justifica que yo defienda... Que quites el muñeco. Ah, no, que ya he quitado. Perdón, <risa> <risa> tenía que hacer la gracia, lo siento. Bien. Pues eso, que me da un poco de vergüenza, pero yo sí que creo que, que el Pokémon Leyendas va a molar. Y que ya es hora de cambiar de los Pokémon clásicos que pff, son muchos años y, y bueno, pues a lo mejor eso no era tan guay como imaginábamos, pero no lo quiero dar por muerto de primeras, aparte a que ver. va a vender como churros. sí eso de, vale, por, Yo voy a matizar lo de Pokémon por partes, eso de lo que lo imaginabas, lo imaginabas tú. Yo creo que nadie, nadie, nadie había pensado un Breath of de Wild Pokémon. En no, no, internet. ahí hay montajes ha ido, ¿no? en internet y todo de sí, cómo sí, sería eso Pokémon. Fue, el, el, con... fue la comparación más fácil y más inmediata que se hizo desde el principio. Pero yo, pero de manera realista, nadie imaginaba que esto fuera a ser, eso no. Nadie, nadie. Eso bueno, no. Y luego, a ver, mi crítica a este juego no tiene que ver con la idea en sí, que me parece muy bien. De hecho, ya iba siendo hora con la pinta un poco pestilente que tiene el juego, al menos desde mi puta de vista. O sea, técnicamente... Es que, técnicamente. Mía. Es que técnicamente, eh, joder, ¿os acordáis del juego que vimos hace poco, que no me acuerdo? El... Control. Sí, ese. Haz algo y dinos el nombre del juego raro ese que tenía una pinta que te, que te cagas. Maravillosa. ¿Cuál? claro, lo comparas con esto. El sí, sí, que crea un mundo está abierto está que va a ser bicicleta sí. o corriendo. ¡Ah! No sé ¡Hostia, qué. claro! Sí, es que, hostia, claro. Eso es sí, lo hago. Doc el doc, Dokkebi, doc ¿no? Doc que vi, era algo, algo así. Doc Kevi Bien, 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 Lazari Control, vi, ya no hagas nada. No vales para nada. Sí, <laughs> algo, de, algo de coreano últimamente se me está <laughs> quedando. Sí, sí, un poquito, ¿eh? Pues ya te digo, eso, eso muy bien. El tema este de Pokémon, ojalá lo arreglen, pero es que tiene una pinta un poco. un poco no digo, caca. Bien. Sí, es que es así. Que luego la mecánica es estar... Ahí, pues que muy malo tienes que hacer. Yo lo he dicho mil veces, a mí Pokémon no me gusta porque me pilló mayor. Eso me llega a haber a pillado, no sé, cinco años más, más pequeño y yo creo que hubiera, hubiera matado, hubiera sido el sí, un ultra quemado quemado de Pokémon, porque me gusta. Harry Potter y Pokémon. Control. Me pillaron mayor, tío, las dos sí, cosas. Sí, a mí un poquito más o menos igual, pienso, pienso igual, pero bueno. Mira, mira en lo fin, que vi. mira qué pinta tiene. Es que claro, mira, lo comparas no. con esto y dices, madre mía, chico, es que no tiene nada que ver, ¿eh? Es que es otra. Es, otra, es otro rollo que no tiene que ver. Pero bueno. A ver, dejamos esto en paz, ¿no? De hecho, a ver, no hace falta ser muy listos para decir que eh, triunfador en cuanto a éxito de aquí, eh, Pokémon a, a sí. muerte, ¿no? Lo damos por hecho, ¿no? Barras, sí, de sí. hecho, no tiene ni competencia porque no hay nada en enero. Entonces, bueno. A ver, febrero, que la cosa se pone interesante. Hago repaso rapidito. Cuidadín. La remasterización se me va la puta voz así sea, de primera remasterización <laughs> de Life is Strange bien ¡Buah! luego Dying Light 2 con nuestro querido Martínez haciéndose el interesante luego D&D <laughs> Warriors 9 <Nueve> Empire <laughs> The King of Fighters, of Fighters 15 lazarín a tope cuidado Horizon Forbidden West Aseto Corsa Competizione Atelier Sophie 2 Elden Ring Saints Row Blood Bowl 3 que es que no sé qué hace aquí <laughs> Evil Dead The Game cuidado y Vampire The Masquerade Sanson que, no, que es que en fin no sé qué hacen según qué juegos aquí, si es que lo tienes que cambiar. A ver, para empezar, ¿con qué te quedas de... Has, has retenido algo, ¿no? lazarín un poco, pero algo Si no, si rompo. tengo el texto delante, si no, que voy a ah, retener, bueno. si soy estúpido. <laughs> Muy bien. Soy idiota. Eh, ¿Con eh, qué me quedo? ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Sí. A ver, eh, me tengo que quedar por por, por, por pelotas con Kino Fighters porque me flipa a la saga y porque me va a seguir gustando pase lo que pase. Aunque sea un infierno y me meta online y me den de hostias como, como panes. ¿Ves? Pero sí sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, me defiendo ¿Ya? mucho mejor en Guilty Gear, ¿eh? A pesar de los pesares. Así. Sí, <laughs> las cosas. Ya, en lo fin, eh, muy bien, Kino Fighters. Lo, vamos. Y, y Horizon, pues lógicamente, aunque solo sea por ver lo bonito que es, porque es? luego, como sea igual de divertido que el primero, no a, lo va a jugar. No Rita. Jim Ryan, Caracrat. Jim Caracrat, Ryan. Eh, espero que sea más divertido. Eh, a, a juzgar por lo que hemos visto ya, va a ser más divertido, pero es muy probable que de, ¿Sí? de ese mes me apetezca bastante más jugar a Saints Row que a Horizon. Eh. Cuidado. Cuando salgan ya lo veremos, pero, pero sí. Y el Den ring me da bastante. Eso te voy igual. a decir, te da. Te, hubiera apostado mucho dinero por eso te la buscado sí me da bastante igual porque no es que no, no uso gafas de pasta lo siento no, <laughs> no entraba en el rollo no entro en el rollo correcto bien, o sea hombre, que bien. me he acabado el Cold Vein, ¿eh? que soy imbécil no, que me juega el Cold Code Vein, bueno tampoco es, tiene mucho que es como el, el discípulo bueno, sí. retrasado sí. Y, y, malo, malo y, y y y cojo malo de, o de esta mierda sí la verdad es que es un poco Efectivamente. así. Un y soy realmente. y soy muy fan de Nio pero el del ring me da igual no, Porque el... tenemos que tener opiniones de dispares en este podcast. Si Correcto. todo el mundo dijera que esto va a ser una cosa muy guay, sería un coñazo. Así que tiene que haber algún subnormal como yo que diga que el del ring. Ay, no ya sabes que tienes que decir que te gusta mucho. Es lo que hay. Ya, ya. Te por eso genial. luego me pongo una gafa que encuentre por ahí. Y ya, yo tengo que ponerme algunas, pero tampoco tengo. En fin, Aureal, tu turno. Hostia, hay, este? cuidado, cuidado. Espera. Cuidado. Bueno. Y, y tengo ahí el corazoncito ahí con Evil Dead. Porque conozco a gente que curra en Saber y, ah, y, y me ah. ha dado muy buen rollo lo que he visto. Cuidado. Pero si Así no que te tengo busca ahí un poquito de... Que... Evil, Dead, Evil Dead no es de miedo. Evil Dead es de coña. Evil ya, Dead pero... es una cosa divertida, multijugador, y, y eso va a ser guay. Eso va a ser divertido. Bueno, no, A tope no, con Saber. No compro una mierda lo que estás diciendo. O sea, yo sí, pero tú no. Tú no. No te dejo que... Sí, que no. A tope con Evil Dead, ya está. Perdóname, Miguel Ángel, tío. No, no, sí, 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 estoy acostumbrado. <risa> <risa> pues la verdad es que incluso dejando afuera los que son un poquito... Menores que dices, ¿por qué las has metido este mes? Es que Entre, sí. no tiene sentido eh, 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 las, las estrategias estas de mercado de decir, vamos a dejar enero prácticamente vacío y vamos a meterlo en, en febrero, que es cuando salen auténticos pepinos que nos van a Correcto. quitar todas las ventas. Pero, pero es más, bueno. perdona, es un inciso, pero este tiene, tiene eso aquí. Voy a decir las fechas exactas de los pepinazos para mí. Dying Light 2, 4 de febrero. Sí. El Cof No le voy a dar como pepinazo Pero bueno Sale 17 El Horizon Forbidden West 18 de febrero Hostia cuidado Que me he dejado Sifu Cuidado eh Sifu 22 Hostia, de febrero no eh, eh, Cuidado sí, Es que soy retrasado y, y como está muy pegado Al Horizon por la fuente No lo he visto Es que, es que es triste En fin eh, el del Ring 25 de febrero El mismo día Que Sense Row Y te quedas diciendo Tío Y con muy poca Con una semana de distancia Del, del que he dicho del, del Horizon En fin ¿Qué es eso es que es una... Cuidado, eh. Claro. Y yo luego, al final, haciendo balance, eh, hay un par de juegos que, que sí que quiero jugar sí o sí, que son Dying Light y Elden Ring. Eso les tengo, les tengo muchísimas ganas. ¿Cuál más de los dos? ¿O cuál pues... más? Agafa, pasa, Life ¿no? is Strange. Me, costa, me, me costaría mucho decirte, ¿eh? Es que, que son muy distintos, tío. No, me interesan mucho los dos. Vale. No, no habría ninguno así prioritario. Uh -huh. Y luego sí que tengo interés en el nuevo 6-Row. Sí, porque siempre, siempre son juegos entretenidos. No, uh -huh. no me convence mucho el rollo que le han dado a, a este, un poquito más, más serio. Pero bueno, será cuestión de, de ponerse con él, a ver qué tal. Uh -huh. Y Forbidden West también me interesa, pero lo que decía Lázaro, no. No es algo que me quita el sueño, más bien me lo produce. Claro, es que, o sea, eh, técnicamente ya sabemos que, o sea, a nivel visual va a ser la hostia, pero falta que, que, que sea divertido. Es que para mí el primero no lo es. donde si sigue un poco la misma, el mismo claro. rollo, pues me va a aburrir mucho. Yo me aburrí sí, sí, que... como, como, como una sí. pera, tío, ahí en la, en la tienda, tío. Un coñazo. Uh, coñazo. Que va a ser mucho poderío visual para enseñarlo, pero luego para jugarlo... Sí, a ver. Pero luego voy a decir una cosa. Muy bien. Bueno, bueno, ya está ahí, ¿eh? Con el, con el cliffhanger. Correcto. Sí, sí. <laughs> qué interés genero, ¿eh? Ya uso, ves, ¿eh? ¿eh? <laughs> Qué grande. Y, eh, y quiero partir una, una lanza por el de Mascarell. Mascarell, lo sabía. Lo sabía. Lo, los han sacado un poquito en churrería las licencias de esto. Eh. Pero la churrería de la esquina. O sea, no te creas que es una churrería. Si lo sacaran en la churrería, lo habrían sacado rápido. También. <laughs> También. Lo están sacando, vamos, lo está haciendo, lo está esculpiendo Miguel Ángel, tío, esto. <laughs> Madre mía. Y, y, pero es que lo hace la gente esta de, que hizo. Ay, no me acuerdo cómo se llama... Bad Blood, Bad Blomer. Eh, los que hicieron The Council, que es un jugazo, a mí me gustó muchísimo con todas sus limitaciones Para ti. Para mí ¿Eh? <laughs> Era un juego con mucha personalidad y, y bueno, a ver si aquí les han dejado desmelenarse un poco o y sí, si las han dado pasta, sobre todo, que parece que viendo bro. los trailers parece que, que no. <risa> <risa> que, les han dado no pasta, pero parece evidente que no, ¿no? Literalmente, o sea, les han dado macarrones y espaguetis. Sí. otra cosa... No, <laughs> no hacer un fogón esto. Correcto, sí, sí. Eso es lo que han comido. Sí, tío. Pero sí, tengo, tengo curiosidad. Correcto, joder. Eh, a ver, bueno, luego hago preguntas. Eh, Martínez, dale. Pues compro Horizon, Dying Light... Y el Den Ring, me gustaría que Sifu no se pegase la leche, pero creo que va a ser una de las víctimas de febrero. Sí. Sí. Es que es un febrero. Junto loco, con Saints o... Row, o los que habéis mencionado, que yo diría que son en menor con sí. menores sí. intenciones, como Vampire o King of Fighters. Yo tengo la sensación de, 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 hecho, que, de que va a ser más menos, pena... menos carnicería para Sifu que para todos los demás. O sea, como que, que, te espera. que. A ver, que, claro. que se peleó en, el... en otra liga. Es otra liga, sí. Claro. Sifu lo hemos visto respaldado por Sony en su State of Play y sabemos que es un indie de Kung Fu y tal y cual, que mola mucho. Pero el... la gente no puede comprarse cuatro juegos en un mes. Correcto. Casi nadie. Y, y prácticamente todo usuario de Play 4 y Play 5 va a tirar por Horizon, que tendrá una mega campaña Claramente. gigantesca. Claro. Cualquiera va a tirar por el den ring, pero incluso el que no se haga pasta. es que el, el fenómeno Dark Souls ya ha trascendido tanto que todo el mundo sabe que son buenos y todo el mundo pica, aunque mucha gente ni siquiera los disfrute todo el mundo eh, cree no, que no, son eh, buenos y todo el mundo no, pica eh, Ese ahí, es el rollo. ahí ya te digo que no hay una cosa no que yo creo yo ahí ventas, estoy con martínez eh. no no estoy que que con martínez. No, sí que no. a ver hay que se ventas y yo es verdad que, que, eh, que, no, que no vende no. que no vende tanto pero, el, pero la reputación esa eso es otra cosa como esto es un juegazo, me han dicho que es dificilísimo buenísimo esto pues hala, dale. pero es un juego que la gente se lo, lo sabéis se lo ponen en stream eso es como donde lo peta en claro. stream, en stream. O sea, la, la gente, gente no lo disfruta cuenta, lo disfruta viendo no a un youtuber morir correcto y cagándose en la puta pero no jugando porque es muy difícil hombre para que va a jugar correcto es bueno así. yo no era no soy muy loco de, de los souls me gusta como lázaro ya lo ha mencionado pues voy a decir solo que me gusta uno que ha hecho team ninja Correcto, que salen eh. todos los jadok en rojo Pero Sekiro me flipó y Bloodborne me gustó mucho también y además también cometí el error de Code Vein, Pero es pero si locura Al final hay que sobreviviste a la catedral asquerosa esa blanca Joder La catedral <laughs> es un laberinto asqueroso? constantemente todos los... Qué asco, eh. Qué asco de nivel, porque, tío. Porque además hay un a a la que segunda... te devuelve atrás en el tiempo y luego tienes que volver a la catedral. Sí. <laughs> Qué horror. En fin, Qué horror. dicho Qué todo esto, que creo que el del ring sí va a vender. Porque se quiro ya. Joder, fue un. Y se llevó sus gotis y todo. Cuidado, sí, sí. A ver. Con eh, no lo tengo tan claro. Vale, vale. Mi turno. Dying Light 2, muy bien. Eh, Horizon Forbidden West, que lo que iba a decir antes, de cuidado. Eh, con todo el coñazo que era el primero, al menos en mi opinión, que era soporífero, y lo hemos dicho muchas veces: después de jugar a Brizos de Guay, no puedo jugar a, a esto porque es que, es que no, es que es un coñacín. Yo, este juego, es muy probable que le juegue simplemente porque gráficamente me parece una cosa acojonante, pero sí. una cosa ya, una cosa in increíble. Y yo soy muy de eso. O sea, aunque sea, hombre, tiene que ser muy, 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 muy coñazo ya para que no le juegue simplemente porque es que gráficamente, yo, yo, no sé, hay gente que lo ha criticado todavía. Y yo flipo bastante, me parece acojo, pero increíble. O sea, gráficamente sí. yo, creo que no, yo creo que está por encima incluso de Ratchet, sinceramente, lo, lo que se ha visto. O sea, me parece una es cosa. Que es otra, a ver, es otro es una, es rollo otra, es otra, el, es historia, el nivel de realismo, o sea, la, lo que intenta enseñar y de la forma que lo intenta enseñar, va, o sea, está por encima de Ratchet. Claro, Ratchet es una fantasía. Dibujo animado entre comillas, pero esto es, pretende ser realista y es muy realista. Me parece una cosa de locos. Esto sí. por un lado. Luego, eh, a mí de King of Fighters y si tal bien, de jugar un poquito, a ver qué tal se me da. Yo tengo bastante curiosidad por Sense porque es una saga que me gusta bastante, más que nada porque me divierte, es lo que yo estoy con, con Miguel Ángel, me parece muy, pues muy sí. sencillote en cuanto a mecánicas tal y cual, pero un, son juegos que a mí yo me río bastante y me, me apetece jugar. Elden Ring tengo mucha curiosidad por jugarlo, no sé si eso no quiere decir que me vaya a gustar, yo siempre digo lo mismo, si hay estos, frascos de estos, bien, si es como Bloodborne y tengo que hacer farmeo y tal, va a jugar Jesucristo bendito. Oye, verdad, cuidado ¿no? cuidado que yo tenía curiosidad por jugar hasta que se ha filtrado el vídeo ese de gameplay hace un par de bueno, semanas. Video que parece, y... una, parece una basura <laughs> infecta, sí, ¿eh? Sí, pero coño, eso no. Lo iba a meter, pero. Es a que saber no me... de cuándo es eso, a saber de cuándo es eso. Pero madre mía. No me da mucho miedo, eso. ¿eh? Sí, da no, miedo. Se <laughs> es suele horrible miedo. el vídeo en sí, pero bueno, eso por un lado. Y luego por otro, a ver. El vampire este de Masquerade. Como son vampiros, yo siempre le doy un, pues eso, un voto en lo que hay. Y ahí Belde tiene una pinta. O sea, yo creo que va a ser una escoria, pero yo le voy a jugar. También yo tengo. estoy Porque a muerte con pinta, ese juego, hombre. Tiene una pinta un poco lamentable. Y luego está no, Sifu, que yo creo que va a ser el juego que, con, el que más, con el que más me voy a divertir. Lo digo así de claro. Tiene toda la pinta: el Sifu por encima de todos los demás, en lo personal. Yo creo que es un juego que me ha gustado sí. mucho, entre otras sí, cosas food. porque tengo ganas de jugar a un sí, tema diferente. Sí. <laughs> el Seafood. Que ¿eh? es ahí un marisco, tío? Que... Sí. A ver, espera, es que, espera Oye, tenemos que decir que el gran perdedor de febrero es aseto, Corsa, que nos da absolutamente <laughs> igual. Bueno, que es únicos. que ni lo hemos mencionado ni para bien ni para mal. O sea, es que solo el parche en accidente. Sí. El Competiciones pues ya, ya lleva a la venta un tiempo. Y Dynasty Warriors que tampoco lo hemos mencionado. Que, Yo soy muy de Dynasty pero bien. hombre, no, no, le voy a, no voy a hacer ahora es que aquí no... el, el gafapastismo de Dynasty Warriors, pero a mí me mola, ya, ya lo sabéis, Yo esas cosas me las callo. Lógicamente, eh, tengo luces, pocas, pero tengo. A ver, porra, ¿qué juegos se van a caer de todos los que va, están aquí en febrero? Se van a retrasar. A nivel retraso, ¿no? Sí, al nivel Lázaro, es decir, retraso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo vamos Saints a hacer? Ro... Row se cae. No los, que se... no los que deberían, sino los que se van a caer realmente, no lo que nosotros haríamos. A ver, Martín, Saints ya que Row te has animado. Scent Row se cae y además se va a caer hasta septiembre mayo. por ahí. Adiós. Porque... No, porque es que tienes que tener en cuenta que en mayo sale GTA, GTA V again. Pero claro, competir con GTA. No puede, sí. Correcto, Entonces lo van, a, lo van a sacar a principios de temporada navideña, finales de verano, septiembre por ahí. Hostia, yo creo que se te ha dado mucho, pero bueno, puede ser. Yo lo, Mas... veo, yo lo veo sensato, ¿eh? Sí, yo lo veo sensato, yo lo veo sensato pero sensato. yo creo que es demasiado. Si y, si tengo grabarlo... que, y si tengo que decidir uno que se vaya a retrasar, puede ser ese por motivos económicos, o sea, por motivos de ventas, básicamente. Sí, 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 pero sí, sí, otro que se va a retrasar seguro va a ser el Denring otra vez, ya lo verás. Sí. <laughs> no creo, yo creo que eh. sí. Porque sigue moviéndose como el gameplay ese. Madre Joder, qué pesado es el A Es que es ridículo. En fin. Yo creo que van a caerse los que se lo pueden permitir, en plan Vampire y a lo mejor Evil Dead. Y es más, digo que... Cuidado, cuidado. Sí. Creo que, que Saint Row van a, van a tirarse por un barranco y no lo van a cambiar de fecha. Y se van a dar un guantazo como el de Son Mygen Va a ser batacazo en ventas total. Para, para ah, mi pesar. Porque y cierre no... de por porque... sí, Si sí. se dan otras, cierran. Sí, sí, sí. Si se dan y... otras, cierran. Pero creo que ya están predestinados a tener esa mala suerte los pobres. Joder, macho. No se la lo que deseo no, ¿no? porque me gusta mucho la saga, pero. No sé, me, me transmite que va a pasar eso. Yo creo que si sale. En esta fecha, la hostia que se va a dar es de campeonato, sí. pero si la cambian, si la modifican, tienen posibilidades, en mi opinión. Yo no creo que lo vayan a, a pasar a septiembre, aunque tendría bastante lógica, porque ya se les va un poquito el asunto. Y yo no sé hasta qué punto, o sea, si siguen trabajando en él, claro, los costes de desarrollo se te, te suben ya más todavía. Otra sí. cosa es que lo, lo cierren, por así decirlo, y no hagan nada más, pero eso no sabemos que no va a pasar. Yo creo que se va a retrasar, pero se va a retrasar efectivamente a mayo, ¿no? Pues entonces. Abril, marzo, abril, una cosa así, para dejar un poquito de, de espacio. Lo que pasa es que, claro, vas a marzo, que ahora vamos con el tema marzo y ya vamos terminando el asunto. Y te encuentras con Gran Turismo 7, el trailer en el strategy, que bueno, es de Switch y tal, pero bueno, hay que decirlo. Cuidado, eh, el juego el GOTI de Lazarín, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Vamos ahí. El GOTI de la basura Aureliana Tiny Dinas <laughs> Wonderful. <laughs> no. No, correcto. Eh, el WWA 2K22 y el Marvel Midnight Night eh, Sans, perdón. Marvel eh, Jimmy, Level Hammer. Que tiene buena pinta, pero tal. No sé si me dejó... A lo mejor me dejó alguno, pero es lo que hay. Que, GTA no es marzo. Coño, y GTA, efectivamente, si es que lo tengo al final del todo, coño, como el, el estrella. Y GTA 5, y que es que telita el w, w, Ese ya lo he puesto. Sí, claro, sí. sí, le sí. he dicho, ¿no? Sí, sí. Da igual, porque esto sí, no sí. importa a nadie en sí. España. Sí. A, a absolutamente <laughs> a nadie. Entonces da exactamente igual. A ver, pero Fierta. claro, estamos con Gran Turismo, que en España todos sabemos que funciona muy bien. Por si alguien que no lo sepa, Gran Turismo es, sigue siendo referencia en coches. Es lo que hay. En cuanto a ventas, ojo, lo digo en cuanto a ventas esas cosas. Luego. A ver, el Triangle Strategy este de Switch, pues es un juego menor, pero tiene una pinta, para mí, de manera objetiva, no sé si decir que es el que más me apetece jugar, sinceramente. Es el, el luego, nuevo Tactics. Es una sí, Final Fantasy eso. Tactics, es lo que hay, además es muy bonito. Final Fantasy Origin y el Tiny Tina, GTA, tal, no. En fin. A ver, Lazarín, <laughs> dale, otra vez. ¿Cómo a, a ver tú. Y no metes mucho la turra con lo evidente. Decir, con no te voy a dar Fantasy. la turra con con los este, no Paradise porque ya lo sabes. Pues aquí está claro que. A ver, yo, lo que no tengo claro es ¿Sí? qué es lo que va a vender más. Lo que tengo claro es lo que me gustaría que pasara. Y es que, vale. el, que GTA V no vendiera una puta mierda, tío. Pues <laughs> está o sea, pipana. que se dieran una, una hostia por pesados, tío, por turras, por, 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 por retrasarlo. Por, o sea, es como, vete a la mierda, tío. O sea, está bien. Sí, tío. O sea, vamos a ver qué va a ser un, el, la versión de PC eh, con, en Ultra. Y a tomar por saco, o sea, claro. que, que, lo ha re, que ha retrasado un juego que, que salió en 2013. O así, pues, ¿no? 2013 fue. O sea, eh, que poca vergüenza tienes, tío. Eres ridículo. En fin. Eh, pues eso, me gustaría que se comieran un cagado. Y, y luego, GT7, pues ya lo he dicho. Si vuelven al. que, que cuidado, que el último vídeo que, que se ha visto sí. del Yamauchi hablando de la cultura del motor y no sé qué. Eh, habla de, pues, de, de comprarte un Seat Ibiza y, ¿Eh? y ponerle el tubo de escape y no sé qué, que era lo que me molaba a mí de los primeros Gran Turismo, que se perdió con, con, con los años. Sí. Entonces, si eso vuelve, a tope con, con Yamauchi, con esa, con ese, con ese, esa cara de... de o sea, tiene. Tiene. Sí, sí, todo el rato enfadado que está el jodido. Entonces... Venga, me voy a quedar, me voy a quedar con a algo. Eh, yo creo que Midnight Suns va a ser una agradable sorpresa. Que no va a vender una mierda. Porque oh, bueno, bueno, vale. va a vender como ha vendido XCOM. Eso lo tenemos claro. Tiny Tina. Joder, es que lo último que he visto me ha molado. Pero... Uy, es que es una, es una mierda cooperativa de esas que, que, te, que te lo vas a pasar bien. Uh, Pero bueno, es eh, de loco, eh, una cosa de loco. En ¿no? fin, yo para mí, para, para mí lógicamente, me quedo en Stranger of Paradise. Va a ser un, el NIO que no es NIO porque es exactamente ¿Sí? igual. Y solo espero que en estos seis meses desde, desde uh -huh. la, la última demo esa que pusieron, mejoren algo. Sí, gráfico. Que haya mejorado como mínimo. 10 frames por segundo o algo, <laughs> o algo así porque era, porque era una, una auténtica mierda a nivel técnico eh, era, era ridículo, o sea, era mucho sí. peor que la primera demo, pero y mucho la resolución, peor y la resolución te Muchísimo la cabeza, peor. ¿eh? Bueno, que además tenía. O sea, son tan graciosos, son tan cachondos que había una opción de modo sí. rendimiento y modo calidad. ¿qué te... <laughs> lo que me estás contando, no tenía ni rendimiento ni calidad. Era todo, era modo mierda y modo super mierda. Era. Correcto. En fin. Muy bien. Va a ser un mes raro, va a ser un mes raro. Yo me quedo con, con el Señor Paradise porque soy un flipado de niño. Pero aquí se va a llevar GT7, me temo. Martínez. Yo voy a joder a Lázaro. Venga. Ah. Of Paradise. Eh, estoy perdiendo interés en él. En la primera demo me gustó y la segunda nada de nada. No sé qué, qué me ha pasado. Me he hecho mayor, me ha vinagrado. Bueno, que, que, que es mucho más feo que, el, que la primera demo. Eso es lo que te ha pasado. Bastante pero bastante sí, o sea, Cuando lo anunciaron por primera vez me hizo un poco de gracia y ahora ya me da un oh, poco claro. de pereza. Sobre todo si en tres días antes me acabo de comprar el del ring. Que viene claro. a ser lo mismo pero con Miyazaki. Dicho También. esto, Gran Turismo 7 sí picaré porque siempre me fío de estas primeras declaraciones en que dijeron que vuelve el mapita o el carnet comprar declaraciones poco a poco y que y... se ve coño y el vídeo que, que había pruebas bueno, en teoría se ve muy bien coño. claro también eh, que técnicamente yo soy un poco Sergio a mí si un juego se ve muy bien es un aliciente extra para picar claro correcto a lo sé luego... ahí hay, hay, hay sustito ahí ¿eh? lo de lo de ray tracing son bueno, las repeticiones sí Ay, me... Cuidado ahí, eh. Sí, pero bueno. Luego, tenía como ya he jodido a mal. Lázaro, voy a joder a Sergio diciendo que, que soy muy de Tiny Tina. <risa> <risa> Me mola mucho el rollo de cambiar a Borderlands por el mundo este de fantasía medieval y que sea un juego de rol, y creo que puede ser gracioso. Es que y, tiene una pinta ¿no? a la venga, como, sí, deplorable. Creo, creo que, el, que Marvel bien y WWE mal. Creo que, que va a ser para pegarse eso. el Ya No nos importa. Sí, es que sale fuera de fechas también, normalmente sí. es un juego que salía pues eso, en de navideña sí. y no tengo muy claro cómo estará de tirón ya sabéis que estas cosas van por eventos y pay-per-views sí. y no sé qué y si se en pone España, de moda un wrestling, lo peta, pero en sí, España no. ya no, no no sí, es que es como sí, no, o sea, no, no encuentro no encuentro nada con que asemejarlo pero es como, yo que sé, como si sacan ahora Andrea Gassi tenis como ¿eh? sí, no. <laughs> Que, pues, que no importa a nadie, tío. Qué malo era, tío, por cierto. No, 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 Uf, <laughs> qué pelucón llevaba el jodido. <laughs> malo el juego. Bueno, en fin, que sí. Eh, Aureal, bueno, ¿delícanos pues, con tu sabiduría? Sí. Yo creo que, bueno, eh, es evidente quiénes se lo van a comer a, a nivel de ventas, va a ser todo para Gran Turismo y, y Gran Cefauto. Y por interés, pues me interesa la macarrada de Final Fantasy y, ¿Sí? y evidentemente Tina chiquitina, pero también te digo, si me dices que estos juegos van a salir en septiembre, me quedo exactamente igual. No, no es una, son unos lanzamientos que me que me quiten el sueño y que esté deseando. No, no, no tendría ningún un impedimento en que los retrasasen o, o pasarlos por alto. Cállate que le voy a meter, le voy a meter 300 horas al Final Fantasy Origins y lo sabe Dios. Lo sabe todo el mundo, correcto. Lo sí, sabe sí. William, el de el de Neo, Está sí, sí. ahí. Es el fin. código que más vas a aprovechar de la historia, ¿eh? Que te pasen. Madre mía. Uy, de... sí. Te van a sangrar los dedos, tío. Uy, de... y lo 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 clarísimo, mejor, tío. Y a lo mejor los ojos también, ¿eh? porque no sé yo, eh. Cuidado. No tengo, no tengo muy claro. Yo creo bueno. que sí. En fin. Pues aquí, fíjate, en mi caso, puede que sea sorpresa las gaunas, pero si Gran Turismo, que hace que no juego a un gran turismo, ni, ni sé, porque me, me dejaron de, de importar precisamente a raíz de ahí, si meten el tema carne si vuelven al pasado, es que es posible que le, es posible que le dé. A lo mejor un... mola, eh. Porque los he hecho de menos. Es que estos juegos los he hecho mil veces. Le jugaba mucho cuando era, pues eso, hace mil años y tal. Y ya le dejé de jugar porque cada vez eran, pues eso, más mundos abiertos y más pruebas más grandes y más no sé qué. Les perdí el interés. Y si este vuelve a sus a sus raíces, yo puedo comprar bastante. Luego, eh, para mí que no lo vi, me sorprende, tío. El Triangle Strategy, que no te decís nada, para mí parece tiene una pinta que te cagas. Coño, es que sí. es un Final Fantasy Tactics oculto ahí un poco. Sí, raro, eso ¿no? sí. Y aparte de la pinta, preciosa. O sea, y a mí esos juegos, yo sé que me, me, me encantan. O sea, de hecho, me apetece bastante más este que el, que el de Marvel. El, que el XCOM de Marvel, básicamente. Que también me apetece, pero, pero menos. Sí. Y luego, eh, ¿qué va a hacer GTA? Pues va a arrasar otra vez. O sea, es que GTA, para que no lo sepa, lleva siendo top 5 desde hace ni sé. O sea, por el, sobre todo el GTA sí. Online. En España, en venta, desde que salió. Acá, ni sé. <laughs> Es Desde una que cosa de 10 años Sí, sí, es así Top 5 Muy en fuerte. España todo el rato, o sea, permanentemente Es una cosa impresionante Y si tuviera que mojarme, en este caso Juegos que se van a retrasar Precisamente diría el, el Midnight Suns, lo veo un poco sí. Un poco así y yo retrasaría el Final Fantasy Origin. Yo lo siento por ti, Lazarín, pero yo le retrasaría. Hombre, Si mal, va muy, a salir como la demo. Y con la, si y va a salir la como la demo, que no puede salir no, no, así. No, 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 puede no, no, la demo. O sea, si va a salir como la demo, que lo retrasen, aunque sea a 2025. O sea, que hagan lo que, es que quieran. no, no, pueden salir así. Es, es no, mi no, 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 ¿Tú cómo lo ves? Eh... ¿De retrasos, Lazarín? ¿Alguno? no, salen todos, sí. Puf. Es que, madre mía, se va a retrasar GTA otra vez, tío. GTA, yo veo. Ojo, que me lo he dicho. Es un sinvergüenza, sí. El gran turismo, yo veo peligro que se retrase, ¿eh? Por cierto, no tengo. Es que lo de Polifamilia. A ver. Ahí... Sí, con es que cazo, con Polifamilia fue. Sí, claro, Es que con el Kazunori. Con el Kazunori ahí, cuidado, ¿eh? Se está poniendo el cazo ¿eh? ahí, sí. Kazunori. Puede ser que se Cazunori retrase. Sí, sí, a ver. Eh, lo de gran turismo me da un poco de miedo. Sí, ¿no? Hemos visto ahí como vídeos de mira que bien la repetición y no sé qué, pero uf, no sé. Sí. Un poquito así. Eh, y el Senior Paradise, como, como vaya a salir como, como la vemos, vale que lo retrasen. Correcto. sí Y lo de GTA pues, puede ser muy divertido, que retrasen un juego que tiene años. GTA, GTA <laughs> lo retrasaron <laughs> para no pisar las ventas del Trilogy de Floyd Edition, lógicamente. Sí, pero, pero claro, juego... no lo podían decir porque claro. era un juego secreto. Ultra si sí, no se había develado nada, efectivamente. Nada, bueno, no sé, no, no, tengo la sensación de que vaya a haber ahí como drama si se retrasa algo, pero temo por GT7, <laughs> eso sí es sí, verdad. Sí, sí, yo he caído ahora, ¿eh? es que esto, esta gente es lo que hay. Eh, a ver, Martín, ya que estabas hablando, si sí, GT7 lo ves? puede caer, caer, quiero decir, caer en el retraso, sí, no sería muy <laughs> grave para, como yo. para nadie, no. porque eso, Sony te, tiene, está vendiendo todavía el Horizon del mes el anterior. Horizon. Eso es. Y también me parece perfectamente entendible lo que habéis mencionado del Midnight Suns. Que se fuera más tarde, porque sí. hemos visto muy poco del juego y es lo que sí. te hace sospechar. Efectivamente. Sí, sí. Aureal, y terminamos el repaso. Sí, yo creo que el Midnight Suns sería el candidato más, más válido para un ret después ser retrasado. Y el WWE directamente que lo cancele. Que chapen ya la franquicia. Bueno, pero han y... cambiado de estudio, ¿eh? Sí, sí. O sea, pero, para... no, pero no han vuelto a Yuke, ¿no? No, no. Yuke se pidió. Está haciendo. No Vete a saber. Sí, tío, ¿podían, ¿podían los de Yuke comprar la, la, o sea, la, la licencia a Tecnos y hacer Hostia. un remake ahí de los de lucha libre de, de los los, noventos, que, los, los que molaban, tío. Sí. Sí de los que molaban efectivamente. No molaban. Y yo creo que el, el Stellar para lo van a sacar sabiendo que está rotísimo y van a decir, eh, 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 venga ya, vamos con esto. A mí me va a dar igual, ¿eh? Yo lo voy a jugar igual. Si sí. he jugado no, no, a la si de masa, le he dado como, no sé, 20 horas, he subido Bye. de nivel todo, todos los trabajos. Así si es que soy imbécil. <laughs> Eso es absurdo, tío. Un ah, soy no, tonto, no, 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 tío. tío de macho, madre mía, muy bien hombre. Pues oye, hasta aquí que ¿no? Que llevamos también dando la turra, pues otras dos horas y media. No está mal. Como no que la cosa, ¿no? no sí, dos sí, horas, sí, horas sí. y media, bueno, sí, es verdad. Es lo ya que me he quedado sin peluches que sacar. Sí. Por <laughs> cierto, ya, ya puede. ¿Cuándo te dan la cena en donde estás ahí secuestrado, Martínez? <laughs> no, mira. ¿A qué hora te la dan? <laughs> hay un mundo aquí. Eh. El tú. Vaya, vaya, vaya azul, tío. Luego detrás del ordenador está un, una sola pieza de lata que por arriba es lavabo y por debajo es el váter. Ah, bien, bien, bien. Eso es bastante, es bastante funcional, eh. Qué es, maravilla. En cuanto ha dicho lo de por arriba el lavabo, y visualizaba ahí todo, ¿eh? no ha hecho falta ni más. Correcto, mía, sí, sí. Y eso si lo vendieran de Ikea triunfaba. Yo estoy convencido. ¿eh? Arrasaban. El nuevo artículo dedicar de a Navidad. Yo veo ahí sentados en una silla gamer con, con agujerico, ¿eh? ¿Cómo? Madre mía, da igual. Vale, ¿Cómo dice? Simpsons, Madre eh. mía, tío. ¿cómo? Es que es, tont... ¿Cómo? ¿Dice? ¿Es, que es tontico. Este qué asco, tico, tío. ¿verdad? No, es que en fin, qué asco. En fin, es. es lo que tiene. La, la basura, la farina. Es que trabaja demasiado. La... Tienes que descansar sí. el, el cerebro. Sí, tío. No, Mira, no. no tengo silla gamer, tío. No soy un gamer de verdad. No, soy... <laughs> no pero para. <laughs> tengo eso... una silla del IKEA. Ahí sí. con, re... con rejilla de esa para que no te sube la espalda. Y nos faltan las gafas, ya lo sabes. El único que eso verdad, es eso verdad. Eso es verdad. Me voy a tener que comprar claro, una gafa. Es que espera el del ring. Aquí, Efectivamente. No, 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 cuidado, que está Aureal. Que Aureal Es un quiero y no puedo. Es un wannabe. Es un gafapastismo wannabe, pero se queda ahí. Se, ah, tiene, que comprar, no. se tiene que comprar una gafa sin cristal, como la de Berto. Así, que sea solo el, el, el marco. Correcto. Y cuando en fin. pidas las de Homer, también me pediré unas de esas. Para, sí, para las dos polca. a la vez. Voy sí. a tomar por culo. Sí, muy bien. Pues, muy, así, bien. Eh, muy bien. No sabemos cuándo, la semana que viene o dentro de dos. Ya para ¿Quién sabe? Yo prometo, prometo jugar a cosas más. Verás, la, el próximo jueves que hay State of Play. Correcto. Uh, presentará Capcom una cosa de Resident Evil y, y veréis a Sergio y entusiasmado el domingo que viene. Recordad que esto lo visteis antes aquí. Muy bien. Pues, vea, pues vamos, ser, a, eh, vamos, a, vamos a apostar cual. por algo para el State of Play, venga, para despedirnos. Un Street Fighter 6. Ahora que has dicho Capcom. No, hombre, ahí, algo tiki. de Resident, han dicho que se iba, DLC, iba a de... van a sacar sí, el DLC, DLC sí. pero, si la, pero si la cuestión era aventurarse A decir algo absurdo, no algo que sí. pueda Tener sentido, joder Pues entonces ya está, <laughs> ¡Claro! Metal Gear Solid Remake <laughs> Vamos ahí, ahí A tope A tope, venga, pues yo, yo Street Fighter 6. Vale, yo voy vosotros, yo voy seguro, algo de gafapasta eh, <laughs> eh, Algo tipo Bloodborne algo bl los bonés venga el blog blog algo de ese estilo qué la asco de juego a ver Oreal no puedo con esa mierda tío el Abandon va a ser eh, <risa> <legislativa>. <risa> ya ha ganado ya ha ganado ya Correcto. Sí, tío ha ganado ha ganado ya está muy bien Oreal ojalá eh qué bien. yo creo que escupiría incluso en la televisión por alguna vez <laughs> Coti, ha ganado el Coti ahí, ¿eh? el comentario of the year Qué asco, macho. Pero bueno. Pues oye, hasta aquí. Ya dejamos a Control en paz. Hoy nos ha dado poco a la, a la, a la... la, la, la barrila. Eh, control? Yo creo que he oído algún ronquido, ¿eh? Sí, si a ver, puedes Prestas sí. atención, está ahí como. Nos ha dejado tranquilo de la basura controleana, tío. En fin, muy bien. Pues oye, hasta dentro de una semana o Mira, dos o cuando ahí, sea. Mira, toma ahí tarjeta roja, ah, expulsión. expulsión. Muy bien. Pues ¿vale? sí, hasta, hasta cuando, cuando sea. Cuando, cuando sea queramos. Cuando se pueda. Porque así somos. Hacemos y lo, lo que queremos cuando queremos. Y un placer, Martínez. Bueno, es mentira. Pero Efectivamente. Es eh, venga, <laughs> yo estoy aquí para cuando llaméis. Y actualiza, Qué maravilla. Y actualiza tu camiseta, que también. Eh, ya va no pasa nada, no venga, pasa nada. Un domingo por la tarde en casa. Sí, que verdad, queréis, es que verdad. Me ponga como Lázaro. Se, <laughs> se está quejando que llevo, que, llevo, que llevo un pijama, ¿sabes? Que yo llevo un pijama de PlayStation del Primark. O sea, no te quejes que, que él por lo menos lleva una, Algo decente. una cosa decente y gratis. Que eso, <laughs> también, eso siempre es muy importante, ya lo sabes. Licenciado oficial y gratis. eso el es bueno free, El free se trabaja mucho y se valora mucho. Hombre. En ese país, ya lo sabes, es lo que hay. Sí. <laughs> o sea, pues oye, hasta luego. Nada, muchachada a disfrutar del domingo que queda, que queda muchísimo queda la más, de dios menos. correcto el chiringuito Madre o algo mía. así es lo que hay sí. <laughs> ¡Hala! adiós a madrid <laughs>